Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos seguidores de esta casa, de Jerez Directo Televisión. Reciban saludos de un servidor, Javier Moreno, desde Plaza Aladro, una plaza que desde hoy hasta el próximo sábado santo se vestirá de gala para acoger el inicio de la carrera oficial de la Semana Santa de Jerez 2023. Hoy, pues, no es un día cualquiera, hoy es Domingo de Ramos, una jornada en la que se van a hacer realidad muchos de nuestros sueños y en la que, al menos por unas horas, volveremos a sentirnos como niños, ilusionados por la llegada de nuestra Semana Mayor. Hoy es Domingo de Ramos, aunque esta jornada podría llamarse de muchas maneras. Podría ser Domingo de Palmas y Nazarenos Blanquiazules o de Pasión en el barrio del Pago de San José. Podría ser Domingo de Perdón en Cuatro Caminos o de Consuelo y Misericordia ante la mirada de Nuestra Señora de la Merced Coronada. Igualmente, podríamos llamarle Domingo del Rey de la Albarizuela o bien podría ser el Domingo de la Elegancia y la Sobriedad de Nuestra Señora de las Angustias. Pero en última instancia, pues no importa cómo llamemos a esta jornada, pues es el espíritu que se respira hoy por las calles de nuestra ciudad lo que verdaderamente significa para nosotros. Ese espíritu de gozo, de ilusión, de nervios incluso, y de reencuentro en definitiva. Y como no puede ser de otra manera, desde Jerez Directo Televisión queremos llevar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles, toda la magia que envuelve al Domingo de Ramos jerezano. De este modo, queremos volver a ser la referencia de todas aquellas personas que por un motivo u otro no pueden vivir nuestra Semana Santa como verdaderamente les gustaría. Por lo tanto, desde este momento comenzamos esta retransmisión con la que les llevaremos en riguroso directo la entrada en carrera oficial de las Hermandades de este Domingo de Ramos, y para ello estará junto a mí en este puesto de comentaristas nuestra compañera Nazaret Vaquero. Nazaret, muy buenas tardes, un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. Muy buenas tardes a mi compañero Javier y, como no, también pues buenas tardes a todos nuestros seguidores, pues que se van incorporando a nuestras redes sociales para seguir minuto a minuto pues el gran día de hoy, como tú decías, este gran Domingo de Ramos, pues que llevamos esperando un año. Efectivamente, Nazaret. Bueno, yo tengo que decir, para ser sincero, que esta espera se me ha hecho corta, porque después de llevarnos 2 años sin Semana Santa, 2 años echando de menos nuestras procesiones en las calles, ahora que simplemente pasa un año, pues bueno, yo creo que incluso lo hemos disfrutado. Nazaret, ¿nos hacía falta echar de menos la Semana Santa un poquito? Hemos vuelto, como en todo en general prácticamente, como a la realidad que vivíamos antes de la pandemia. Ha sido un año, porque al cofrade el año se le hace eterno, aunque sea solo un año, pero la verdad que con más ganas que nunca, y además el sol brilla como nunca también, valga la redundancia, porque el día acompaña, y si Dios mediante lo permite, pues esperemos que toda la semana el tiempo permita a cada una de las hermandades realizar su estación de penitencia. Pues esperemos que sí, Nazaret, y tal y como tú bien apuntabas, ya vemos los palcos de esta plaza de Aladro prácticamente abarrotados, porque es lo que tú decías, Nazaret, el buen tiempo acompaña en esta jornada de Domingo de Ramos, que yo siempre lo digo, que raro sería un Domingo de Ramos sin el sol en la calle. Pero bueno, vemos como poco a poco el público, esos cofrades de nuestra ciudad, pues van ocupando esas localidades, esos palcos distribuidos a lo largo de esta plaza de Aladro, y se van preparando para disfrutar de una jornada única, una jornada histórica, una jornada que nos trae muchos estrenos, Nazaret, que los iremos comentando a lo largo de la tarde, pero sin duda alguna, pues bueno, una jornada, la jornada de la ilusión, ¿no? Como decíamos al principio, porque este Domingo de Ramos, pues bueno, es una jornada muy especial. Sí, tan especial. Yo normalmente todos los años, es verdad que este día para mí me recuerda al Día de Reyes, porque exacto, es el día de los niños. Es el día en el que la mayor parte de los niños suelen pertenecer a hermandades del Domingo de Ramos, aunque también hay niños que van en otras hermandades, pero es el día de ellos, en el que disfrutan incluso los niños que no van en las hermandades en sí, pero están deseando que el Domingo de Ramos llegue, pues para ver principalmente a la Borriquita, que es una de las, claro, hermandades en la que los niños se reflejan. Por supuesto que sí, Nazaret, y además será la primera de las hermandades que tendremos, pues bueno, el placer de recibir en esta plaza de Aladro, puesto que tiene prevista su llegada a las 6 de la tarde. Llegará esa cruz de guía de la hermandad de la Estrella, que veíamos anteriormente, antes de comenzar esta retransmisión, pues que ya se situaba en el entorno de la plaza del Mamelón, es decir, que está a escasos metros de donde nos encontramos. Y al fin y al cabo, bueno, mira, Nazaret, en esa imagen lo que tú decías, ¿no? Los niños en la calle disfrutando del ambiente.
Pues sí, y nosotros también, desde el punto en que nos situamos con nuestros compañeros y con nuestros medios, pues es lo que más vemos, muchos niños corriendo de aquí para allá, todos nerviosos y deseando pues que pase por este punto la hermandad de la Borriquita, y también pues todos los adultos expectantes ante este día, que como ya decía, pues sí, solo ha sido un año, porque anteriormente decíamos pues que con la pandemia pues nos ha pasado factura todo y ha tenido que ser más tiempo, pero al que es cofrade o al que le gusta la Semana Santa, porque tampoco hace falta ser tan cofrade, pero se hace largo. Desde luego que sí, Nazaret. Pero bueno, ya estamos aquí, ya es el día. Nos hemos estado preparando durante estos últimos días atrás, ¿no? Desde el pasado sábado, con esa procesión de la Hermandad del Señor de la Paz de Cuartillo. Y llegamos al día de hoy. Nazaret, decías tú, los niños con nervios. Nosotros también. Porque esta jornada, al que sea cofrade y al que sea capillita, pues también nos remueve algo. Y además, mira, Nazaret, mira qué imagen nos ofrece nuestro compañero Dani, esa cruz de guía y esas palmas de la Hermandad de la Estrella. Ya pues, esto está aquí. Correcto. Y bueno, como tú bien dices, se ve la cruz de guía, pero ¿quiénes vienen anunciando la llegada? Pues los más pequeños, ellos son los que vienen anunciando. Pues sí, Nazaret. Y bueno, antes de que comencemos ya a entrar en materia, como se suele decir, tenemos que agradecer a todos nuestros patrocinadores el apoyo a estas retransmisiones que les vamos a llevar a todos ustedes, porque sin ellos no sería posible. Así que desde aquí, pues nuestro más afectuoso saludo a todos ellos, que son los que han colaborado con nosotros y los que hacen posible que les estemos llevando pues las imágenes que ven ustedes en estos precisos instantes. Son nazarenos blancos y azules que ya pues bueno comienzan a recorrer los aledaños, ¿no?, de esta plaza de Alhambra, Nazaret. Pues sí, ya están muy cerquita, porque son casi las 6 menos 5 de la tarde y se me espera que sobre las 6 aproximadamente pues se encuentren por aquí por la zona. Y además, como podemos ver nosotros, esto está a tope, a rebosar. Totalmente. De gente, de niños. Y bueno, pues ahí vemos cómo van avanzando los más pequeños, que ellos quieren correr porque están nerviosos por este día. Claro que sí. Bueno, Nazaret, si te parece, en este preciso instante, que apenas faltan unos 6 minutos para las 6 de la tarde, vamos a hacer un repaso de las hermandades que en estos momentos están ya en la calle de nuestra ciudad, que concretamente pues son 5 de las 6 que harán estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. La Hermandad de la Estrella, como pueden ver todos ustedes, se encuentra ya en calle Eguiluz, a punto de llegar a plaza de Aladro, siendo la hora que es, pues imaginamos que la Hermandad de Pasión estará próxima a llegar a la Avenida de Fátima. La Hermandad del Perdón presuponemos que estará en el entorno de Plaza Rafael Rivero. La Hermandad del Transporte, de la cual pues bueno tenemos el placer de que sea nuestro compañero Manuel Monge el hermano mayor, se encuentra en la calle Porvera, si no me equivoco. Mientras que la coronación pues acaba de salir hace apenas unos minutos y estará por el entorno de la calle Arcos. Nos queda todavía la Hermandad de las Angustias, que hará su salida procesional a las 6 y 20 de la tarde, Nazaret. Pero tenemos muchas cosas por delante aquí en Jerez Directo Televisión, y sobre todo mucho que vivir, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre lo hablamos, Nazaret, que la Semana Santa es algo muy especial para todos, que despierta muchos sentimientos, muchas emociones. Y nuestra labor pues será llevársela de la mejor forma posible a todos nuestros seguidores y seguidoras. Correcto, nuestra labor es muy importante y esperamos hacerlo lo mejor posible, que sea de agrado para todos nuestros seguidores o aquellas personas que se unen hoy a nosotros por primera vez, al ser un domingo de Ramos, y por cualquier motivo pues no pueden estar hoy en la calle, o simplemente estarán trabajando, porque son días también en el que la gente pues trabaja bien en otro tipo de servicios o lo que sea, y aquí estamos nosotros pues con todo el placer del mundo y también con nervios, porque hoy es un día grande, volvemos a repetirlo, porque es que de verdad hay nervios entre todos, entre los pequeños, los adultos, los medios de comunicación, porque digamos que es como si arrancara la Semana Grande, aunque ya ayer tuvimos, digamos, un
pequeño aperitivo, esa pequeña previa, pero el día grande comienza hoy para una semana que nos espera pues llena de emociones. Por supuesto que sí, Nazaret. Además, antes de que se me olvide, tenemos desde aquí, desde Jerez Directo Televisión, que dar la enhorabuena públicamente a los servicios de limpieza de nuestra ciudad, que cuando nosotros llegábamos aquí a este puesto de retransmisión, pues se encontraban dejando en perfecto estado toda esta plaza de Aladro y sus alrededores. Así que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena por hacer que Jerez brille, durante esta semana tan especial. Ya ven todos ustedes en imágenes, en esa composición que nos ofrecían los compañeros, pues bueno, que la gente va ocupando los palcos y ahí ya, pues bueno, esos nazarenos, ¿no?, de la Hermandad de la Estrella, que están muy, muy, muy próximos. Ahí vemos un plano un poco más abierto a la Tasquita de Aladro, ese bar de nuestros buenos amigos de la Tasquita de Aladro. Y Nazaret, quedan apenas unos minutos ya para que esto comience. Pues sí, muy poco para que del toque de salida, para que comience la carrera oficial con esta primera hermandad en este Domingo de Ramos, y pues deseando todos de poder disfrutar a la luz de este maravilloso sol en este 2 de abril, Domingo de Ramos, aquí desde Jerez Directo Televisión. Bueno, Nazaret, ahora que nos ofrece nuestro compañero Dani esas imágenes, vamos a hablar un poco sobre el hábito nazareno de esta Hermandad de la Estrella. Es un hábito que se compone de sotana y capa blanca con cíngulo trenzado en seda de color albiceleste y antifaz azul de raso. Llevan también zapatos negros y guantes y calcetines blancos, mientras que en el costado izquierdo de la capa, a la altura del brazo, veíamos anteriormente, y también lo podemos ver en esas imágenes, el escudo de la hermandad, esta Hermandad de la Estrella, que será la primera en iniciar su estación de penitencia a través de esta carrera oficial, y que, como ya podemos ver en esa imagen que nos ofrecía nuestro compañero Omar, pues ya se sitúan encarando, ¿no?, esa recta a través de la que discurrirán en la plaza de Aladro. Así es, pues como tú decías, ese es su hábito de nazareno, pero también decir que tienen un total de 1.300 hermanos y 456 son los nazarenos que acompañan durante la procesión. Nazaret, tenemos que hacer una corrección de última hora porque nuestro compañero Alejandro Fernández nos facilitaba los datos actualizados. 819 nazarenos. Bueno, pues casi lo duplica. Que no es poco. Exactamente, casi lo duplica. Y vemos, bueno, también lo apuntaba nuestro querido Manuel Monge esta mañana cuando tendía a los micrófonos de Cofrade Manía. Decía que, bueno, que se ha incrementado ese núcleo, ¿no?, de nazarenos que desfilan. Es importante, Nazaret, porque el año pasado, pues bueno, la pandemia, las reticencias ante la COVID-19, pero parece que volvemos a esa normalidad, hermandades con un cortejo de nazarenos muy nutrido, que eso es fundamental. Ya lo veíamos ayer con las hermandades y las asociaciones que se hacían a las calles de nuestra ciudad, y hoy, pues bueno, volvemos a confirmarlo, y sobre todo, pues vuelven a regalarnos esas hermandades imágenes como esta imagen que tanto nos gusta, Nazaret, esa ilusión, ¿no?, que apuntábamos anteriormente. Pues sí, la carita de los más pequeños son los que anuncian esa ilusión en este día, ahí con sus palmas, podemos observarlo. Vamos a quedarnos con el sonido en directo, Nazaret. Nazaret, como la Hermandad de la Estrella, pues pide la venia para realizar su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, y con esta imagen tan icónica, queda inaugurada oficialmente, por supuesto, la Semana Santa de Jerez 2023, con estos nazarenos que comenzarán a desfilar, serán los primeros en hacerlo en esta carrera oficial jerezana. Pues sí, compañero, ahora sí que sí, comienza lo bueno. Y se inaugura esta carrera oficial,
oficialmente, nunca mejor dicho, valga la redundancia, con papeles ya de por medio. Y bueno, pues deseando disfrutar de la procesión de la Hermandad de la Borriquita en esta zona de Aladro, donde el público espera con mucha ilusión y mucha expectación en este Domingo de Ramos. Bueno, pues sin duda alguna un momento que para todas las personas que nos estarán siguiendo en este momento, un momento muy especial y que además, siga muchísimos años más acompañándose. Una imagen que simboliza, pues bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La materialización de nuestros sueños a lo largo de todos estos meses. Esos sueños que ya se hacen realidad con esa imagen que nos ofrece nuestro compañero Pablo. Y vemos ahí la cruz de guía de esta hermandad, que vamos a hablar un poco sobre ella, Nazaret, porque es una obra que data de 1951. Sí, además es obra de Juan y Abelardo Buzón Mejías, hermanos fundadores de la hermandad, como dato curioso para apuntar a todos nuestros seguidores. Bueno, y tenemos que decir también que quizás no lo sepan las personas que nos ven y que nos oyen en estos momentos, que es una cruz de guía realizada en madera de cedro cubano, en su base, por así decirlo, y sin duda alguna, pues bueno, una cruz de guía prácticamente inconfundible en Nazaret. Pues sí, porque ese tipo de madera, pues no es algo muy común. Y ya vemos ahí a los más pequeños pues con sus campanitas anunciando la llegada, si la vamos escuchando. Bueno, ya algunos pequeños saludan a cámara, eso es algo muy típico, Nazaret, cuando los más pequeños se encuentran con una cámara de televisión, pues bueno, parece que es su propio instinto, le pide que saluden y ahí está, pues bueno, la alegría, ¿no?, y la felicidad. Y aquí, pues bueno, esta imagen que nos da nuestro compañero Omar de esas palmas tan, bueno, es que no sé ni cómo describirlo, Nazaret, porque es elegancia, es alegría, ¿no? Es el color, el dorado, la luz del sol, es una mezcla de colores y de luces, pues que hacen brillar este Domingo de Ramos en este 2023, pues que ya sí que sí parece que volvemos a una normalidad tranquila, disfrutando de nuestras costumbres. Y ahí vemos pues a un pequeñito que se para y e interrumpe saluda a la presidencia, la procesión, pues que como bien decías tú anteriormente, ellos se mueren por saludar bien a cámara, a cualquier amiguito que vean, eso es lo más para ellos en este día. Desde luego que sí, Nazaret. Y además, pues bueno, vemos también en esa imagen que nos da nuestro compañero Pablo otra estampa muy típica, que es, bueno, esos pequeños monaguillos que van repartiendo, ¿no?, las imágenes de los sagrados titulares de las corporaciones de nuestra ciudad, y que a mí, por lo menos personalmente, Nazaret, me hacía mucha ilusión cuando era pequeño, ¿no? El momento en que, pues a lo mejor algún nazareno te entregaba esa estampa de los titulares. Y tú ya, pues bueno, lo atesorabas como si te hubiesen dado una reliquia, ¿no? Que para nosotros en aquella época lo era. Bueno, yo lo confieso, yo hacía con mi hermano, que a ver quién recogía más, y hacíamos un álbum. Cuando acababa la Semana Santa de ese año, venga, vamos a ver cuántas tenemos. Y eso era como el álbum que recientemente han sacado una exactamente empresa. Pues antes era, pero como a estilo casero. Todo lo que recogías, pues tú lo hacías. Desde luego que sí. Bueno, vemos ahí esa nueva imagen que nos ofrece nuestro compañero Pablo, de esos pequeños que componen el cortejo de esta hermandad de la Estrella, que en estos momentos, pues bueno, recorre los primeros metros de esta carrera oficial en una jornada, Nazaret, lo hemos comentado por encima anteriormente, pero que me gusta un Domingo de Ramos con este tiempo. Si tiene que hacer calor, que la haga, pero que disfrutemos, ¿no? Que disfrutemos de ese cielo a juego con esos antifaces, ¿no?, de la Hermandad de la Estrella. Pues sí, es que como tú decías anteriormente, un Domingo de Ramos sin sol o que no haga calor del que pica, desde luego, es raro. Totalmente. Entonces tiene que picar el calor ese día, aunque luego refresque, pero es importante.
Bueno, pues vemos cómo continúa avanzando este cortejo de la Hermandad de la Estrella, que vamos a hablar un poco, Nazaret, ahora que tenemos, pues bueno, unos minutos de descanso, el descanso previo a la tormenta, por así decirlo, que esperemos que sea siempre en sentido figurado. Vamos a hablar un poco sobre esta Hermandad de la Estrella, que tiene prevista su llegada a la Santa Iglesia Catedral a las 8 menos 5 de la tarde, y que posteriormente, pues bueno, se recogerá en la capilla del Colegio San José a las 11 y 25 de la noche. Desde este momento hasta entonces tendrán todos ustedes tiempo de disfrutar de esta corporación lasaliana en las calles de nuestra ciudad, una hermandad que, bueno, Nazaret, también tenemos que decirlo, que un Domingo de Ramos sin la hermandad de la popularmente conocida Borriquita nos dejaría un poco huérfanos, ¿no? Porque es un poco esa ilusión, sí, por supuesto, sin infravalorar a las demás corporaciones, ¿no? Pero la Borriquita tiene que estar siempre un Domingo de Ramos y no faltarnos nunca, porque es un poco, bueno, pues la alegría, ¿no?, de la jornada, por así decirlo. Correcto, como tú bien dices, sin menospreciar a ninguna de las hermandades, faltaría más. Es como la esencia de este Domingo de Ramos, la que pone ese toquecito de color, de ilusión, en abrir este domingo, y que da el toque de salida a la Semana Grande de tanto los feligreses como los más cofrades. Mira, Nazaret, ahí nos ofrecen nuestros compañeros de realización, pues bueno, lo que describíamos anteriormente, los más pequeños repartiendo estampitas entre el público en esa zona especialmente habilitada, pues para personas con movilidad reducida, que quizás pues no puedan disfrutar de la Semana Santa en otros puntos de nuestra ciudad, pues ahí tiene reservado su espacio, mientras que continúa con su camino esta Hermandad de la Estrella. Y debemos recordar, Nazaret, que esta retransmisión está siendo patrocinada por nuestros amigos del grupo logístico Torralba, que nos acompañan en nuestro camino, al igual que nos acompañan nuestros seguidores, Nazaret, que en estos momentos pues se van uniendo a esta retransmisión. Así es, pueden vernos a través de las redes sociales desde este momento. Saludamos a las personas pues que se acaban de incorporar y que gustosamente pues le vamos a llevar minuto a minuto el paso de las hermandades por este punto de Plaza Ladro. Y bueno, pues encantados nosotros aquí los que estamos comentando, y también nuestros compañeros cámaras, pues que también se encuentran en diferentes puntos, y también pues mandarles a ellos un saludo, que nos están escuchando, porque algunos también están ahí al solito. Desde luego que se van a poner morenitos, pero sabemos que ellos también están disfrutando de este Domingo de Ramos, llevando todo el día de este Domingo de Ramos a nuestros seguidores y todas las personas que nos acompañan. Si te parece, Nazaret, vamos a ir saludando. Saludamos a Moreno José, que nos ha comentado, a María José Domínguez y a Emilio Arjona, que nos saluda desde el puerto de Santa María, cuando me parece que ya nuestro compañero Omar tiene imágenes ahí, las vemos, de ese misterio de la entrada triunfal en Jerusalén, un misterio pues bueno, que en estos instantes se detiene en los últimos metros de esa calle Egiluz. Y bueno, Nazaret, esto ya, a mí esta imagen ya me pone nervioso. Pues yo, nada más de escuchar los sones de la banda, yo ya es que me gusta callarme, porque me gusta escuchar desde el mismo momento en que suenan esos sones, que por suerte se escuchan siempre desde lejos y se pueden disfrutar durante un largo tiempo. Bueno, hablando del acompañamiento musical de este paso de misterio, Nazaret, debemos decir que se estrena este año y es la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Linares. Además, Nazaret, vamos a dar un dato para que lo sepan todos nuestros seguidores, y es que a su llegada a palquillo, esta banda de cornetas y tambores interpretará la marcha Una Vida de Esperanza en homenaje y recuerdo a esas personas necesitadas de donaciones de sangre y órganos. Mira, vemos ahí ese primer plano que nos da nuestro compañero Dani, que se encuentra a pie de paso, un misterio, bueno, Nazaret, para mí muy bonito, muy muy bonito, y de los más característicos y reconocibles de nuestra Semana Santa. La verdad es que sí, la imagen es reconocida en cualquier punto, porque la Hermandad de la Borriquita, como comúnmente se le reconoce, es una imagen muy reconocida por todos, porque como ya decíamos anteriormente, es
la hermandad que tú siempre ves en Semana Santa. Exacto. A lo mejor cualquier otro día, pues por cualquier motivo, y desde pequeño, es la hermandad a la que siempre vas con tus padres porque parece que es sagrado, nunca mejor dicho. El Domingo de Ramos hay que ver a la hermandad de la Bonita. Por supuesto que sí, Nazaret. Bueno, vamos a hablar un poco sobre este paso de misterio, porque el conjunto está compuesto, además de la imagen de Cristo Rey, que corresponde a Tomás Chabelli, fue realizada en 1950, está compuesto por 9 figuras más, que nosotros lo vemos en imagen, Nazaret, y parece que no, pero son 9 figuras más aparte de la del titular de esta corporación. Pues sí, como tú bien dices, aunque así a primera vista, tú dices, 9 figuras van ahí, pues sí, 9. Entre las que se encuentran, pues una mujer que muestra a su hijo, 2 niños... Nazaret, perdona que te interrumpa, vamos a quedarnos con las palabras de Martín. Sí, sí. Yo no sé, los pasos no pesan cuando le miramos los ojos a los niños. Vamos fuerte arriba. Todos por igual. Dejarse el alma. Todos por igual, ¿vale? ¡Aquí! Pues al cielo, Cristo Rey, sentada triunfal en Jerusalén. Pues vamos a escuchar los sones de esta banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario de Linares. Nazaret, bueno, veíamos esa levantada en la que han puesto todo su corazón los 40 costaleros que portan a Cristo Rey, que son comandados desde 2009 por Martín Gómez Moreno. Pues como decíamos anteriormente, pido desde aquí disculpas al capataz por esa pequeña interrupción, pero hemos podido escuchar esa levantada. Decíamos que 9 figuras son las que componen este paso, entre las que se encuentran el titular, una mujer, 2 niños, una niña, San Juan Evangelista, Santiago y la Pollina. Vamos a quedarnos con estos sones en directo desde Plaza Ladro. Derecha adelante poco a poco. Derecha adelante poco a poco. Eso es. Thank you.
pues ahí terminaba esa revirada tan bonita con esa marcha preciosa, como decíamos, de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario desde Linares. Un acompañamiento musical nuevo de este año con esta banda. Pues sí, Nazaret, ya vemos cómo el paso de misterio de Cristo Rey, bueno, ahora mismo lo tenemos justo frente a este local en el que nos encontramos, de los amigos de Caralca, se sitúa justo frente a nosotros y continúa, pues bueno, su caminar por esta carrera oficial. Vemos ahí ese plano que nos ofrece nuestro compañero Pablo desde esta perspectiva. Bueno, se ve imponente ese paso de misterio. La verdad es que el plano que teníamos anteriormente parecía que venía andando. Es que parece que venía hacia nosotros. Y bueno, pues ahí vamos, se va adentrando en esta carrera oficial. Bueno, pues ahí. Justo en estos instantes, el bueno de Martín Gómez detiene ese paso de misterio. En una tarde, como les decimos, soleada, calurosa, aunque también tenemos que decirle a nuestros seguidores, Nazaret, que si vienen al centro, que no se confíen, porque en el momento en que caiga el sol empieza a hacer un poco de fresco. Sí, sí, hay que traer varias capas para el día de hoy. En Semana Santa siempre hay que llevar algo así. Vamos a escuchar un poquito. Bueno, en estos momentos se detiene ese paso de misterio. Ahí podemos ver con esa perspectiva que nos ofrece nuestro compañero Pablo, una imagen en la que además, pues bueno, se entrecruzan esas hojas de palma. Y aquí sí que podemos percibir con claridad, pues bueno, la grandeza, ¿no?, de ese conjunto escultórico que acompaña a Cristo Rey en la tarde de cada domingo de Ramos. Y aquí vemos, pues bueno, la contraposición, Nazaret. Veíamos la delantera de ese paso, ahora vemos la trasera. Sí, tenemos que agradecer el trabajo de nuestros compañeros cámaras, pues que nos están ofreciendo planos desde diferentes puntos para que no nos perdamos ningún detalle de ese caluroso y soleado domingo de Ramos. ¡Jubile! Vamos a verlo, hijo. Vámonos. Puerta arriba. Los cuatro zancos por igual. Los por igual valientes. ¡Ate! Bueno, pues al cielo nuevamente este misterio de Cristo Rey. Y vamos a volver a quedarnos con los sones de esas bandas de cornetas y tambores, Nuestra Señora del Rosario, que llega a nuestra ciudad desde Linares, que va a continuar acompañando con sus sones a esta hermandad de la Estrella. Bueno. Thank you.
andado. Bueno. Dale menos paso. Aguantarse aquí un poco. Aguantarse un poco. Ahí quedaba esa chicota en la que el público se ha arrancado entre aplausos que podemos escuchar, porque tengo que reconocer que se me han puesto los vellos de punta al escuchar esta marcha. Ese movimiento del paso no merece más que un fuerte aplauso por parte de todo el público, de esos costaleros y con ese capataz que recordamos que está a cargo de Martín Gómez Moreno. Pues sí, Nazaret, Martín Gómez, que lo vemos en estos precisos instantes en imagen. Martín Gómez es pensativo, reflexivo, ¿no? Creo que no es para menos el tener la responsabilidad de abrir una jornada como esta, una jornada en la que todo el mundo está expectante, y una jornada al fin y al cabo, Nazaret, en la que muchísimos jerezanos y jerezanas van a las calles de nuestra ciudad, cuando en estos instantes pues vemos que nuevamente se va a hacer al cielo este paso de misterio. ¡Edu! Que siga bendiciendo el Señor a todos los niños, limpio de corazón. A la gloria Cristo Rey. ¡Dos por igual, valiente! ¡Esto! Bueno, pues ya se dispone este paso de misterio de Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén a proseguir con su caminar por las calles de nuestra ciudad en esta jornada de domingo de Ramos, Jerez de la Frontera, Nazaret. Mira qué imagen la que nos ofrece nuestro compañero Pablo ahora mismo de este paso de misterio recortándose sobre esa balconada del Palacio del Marqués de Domecq. Estas estampas, Nazaret, a mí me encanta personalmente porque son imágenes cargadas de jerezanía, ¿no? Por así decirlo. De jerezanía y de historia, porque es el contraste, digamos, entre algo actual, me refiero a un momento que estamos viviendo. Exacto. Y esa historia que hay en ese palacio, pues que se habrán vivido tantas cosas. Vamos a quedarnos nuevamente con el sonido en directo. Thank you.
Con esos sones de la banda de cornetas y tambores, Nuestra Señora del Rosario de Linares se aleja ya en la distancia buscando la Alameda de Cristina, este paso de misterio de Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén y Nazaret. Nos disponemos ya a esperar, mientras que este cortejo continúa avanzando, pues nos disponemos a esperar la llegada de la Virgen de la Estrella. Una llegada muy especial, muy particular y sin duda alguna, pues bueno, una de las imágenes marianas que más devoción levanta en nuestra ciudad. Pues sí, en pocos minutos estará por aquí la Virgen de la Estrella, que recordamos es obra de Sebastián Santos Rojas y data del año 62. Exactamente, Nazaret. Además, si no me equivoco en estos momentos, y si me equivoco que nos corrijan nuestros oyentes, me parece que Sebastián Santos Rojas pues fue también el responsable de crear a la imagen de Madre de Dios de la Misericordia, titular de la Hermandad del Transporte. Sí, efectivamente, lo tenemos aquí comprobando ya el dato en estos momentos. Pues bueno, dos dolorosas del mismo imaginero que procesionan en la misma jornada y dos dolorosas pues de una calidad y de una belleza prácticamente incalculable, Nazaret. Así es, compañeros. Y nazarenos siguen pasando, como decías anteriormente, es que casi han duplicado el número de nazarenos respecto a la información que nosotros teníamos. Exactamente. Que teníamos los datos erróneos. Pedimos perdón y disculpas a todos nuestros seguidores, pero gracias a nuestro compañero Alejandro Fernández pues tenemos esos datos y, como decíamos, 800 y pico, si no recuerdo mal, de nazarenos acompañando hoy a la Hermandad de la Borriquita. Y vemos ahí ese saludo de los más pequeños ahí diciendo lo que le gusta a su hermandad, mirando su escudo. Exactamente, Nazaret. Me ha recordado mucho a los futbolistas, ¿no? Cuando marcan un gol y se besan el escudo, pues esto es prácticamente igual, aunque bueno, por supuesto, salvando las distancias y teniendo en cuenta pues el respeto que merece una corporación como es esta Hermandad de la Estrella. Y ahí pues bueno, nos vuelve a ofrecer imágenes nuestro compañero Pablo de ese paso de misterio. Nazaret, viendo esta imagen, yo prácticamente creo que la palmera que va en el paso de misterio corresponde a las que hay en la Alameda de Cristina. Prácticamente podría formar parte, porque la altura puede que varíe poco. Claro que sí. No demasiado, pero también el color que tiene, es que es preciosa la imagen ahí marchándose ya hacia recorrer diferentes zonas de nuestra ciudad. Con esa revirada de costero a costero que nos regala esta cuadrilla de costaleros comandada por Martín Gómez. Esas imágenes que nos regala nuestro compañero Pablo, unas imágenes en las que vemos como los rayos de sol bañan tímidamente ese canasto, ¿no?, del paso de misterio de esta hermandad, que continúa con su caminar por las calles de nuestra ciudad en esta jornada de Domingo de Ramos que les estamos llevando a todos ustedes a través de la señal online de Jerez Directo Televisión, porque recuerden todos ustedes que la Semana Santa se vive aquí y el día de hoy no va a ser una excepción, Nazaret, porque a partir de hoy, durante toda la Semana Santa, pues vamos a estar aquí, si no nosotros, nuestro compañero Alejandro Fernández, pues llevándole a todos los jerezanos y en definitiva a todas las personas que nos siguen, que nos cuenta que también hay mucha audiencia de fuera de Jerez, pues les vamos a estar llevando esta Semana Santa tan especial que podríamos decir que es una de las mejores del mundo, Nazaret. Así es, la verdad que, como bien dices, recuerda a todos nuestros seguidores o a aquellos que están hoy aquí con nosotros por primera vez, pues que toda la Semana Santa podrán vivirla aquí en Jerez Directo Televisión a través de las redes sociales, minuto a minuto. Así que pues le hago una pequeña petición, que estén pendientes de nuestras redes para que sepan en qué momento se producirá nuestra conexión y no pierdan detalle pues de toda la Semana Santa de este 2023. Exactamente, Nazaret. Además, recordarle a todos nuestros seguidores que cada jornada de esta Semana Santa a las 10 de la mañana puntualmente se publicarán los horarios e itinerarios de las cofradías correspondientes pues al día en cuestión, para que todos ustedes pues desde bien pronto puedan ir planificando, ¿no?, pues qué van a hacer, dónde van a ver cada hermandad, hacia qué punto se van a dirigir, qué salida o qué recogida van a decidirán disfrutar. Y hablando de salidas y recogidas, de pasos que van y de pasos que vienen, vemos ya cómo se marcha ese paso
de misterio de Cristo Rey, mientras que el cortejo pues continúa avanzando. Imaginamos, Nazaret, que ya pues esa Virgen de la Estrella estará a punto de llegar, mientras que vemos pues ahí como Nazareno le hace, bueno, lo típico, ¿no? Nazaret, esta imagen que tanto nos gusta, ¿no? Los niños cogiendo cera, como se suele decir, y disfrutando también, porque la Semana Santa, Nazaret, se vive de muchas formas diferentes. Exactamente, la Semana Santa, como muchas de nuestras fiestas, se vive cada uno a su manera, pero al ver a los más pequeños, como vemos ahora mismo en este plano, cogiendo la cera para hacer su bolita, que se convertirá en una bola grande cuando acabe la Semana Santa. Exactamente. Me recuerda a mí que también cuando era pequeña lo hacía, pero ahora es que hay nuevas construcciones. Ahora te ponen un palito. Totalmente. Para que no te quemes. Yo antes me quemaba la mano, no pasaba exacto, nada. Exactamente, Nazaret. Bueno, yo tengo que decir que yo era de los que iba con el palito puesto en la bola porque me daba miedo quemarme, Nazaret, pero tú al final... Tú eras más innovador. Sí, totalmente. Yo un adelantado a mi tiempo, Nazaret, pero bueno... hay esa estampa que nos regala nuestro compañero Dani, que se encuentra a pie de paso, que también, pues bueno, Nazaret, como tú decías anteriormente, reconocer la labor de nuestros compañeros operadores de cámara que están ahí a pie del cañón pasando calor en estas primeras horas de la tarde, mientras que vemos ahí como Dani nos regalaba esa instantánea, que volvemos a verla aquí repetida, ¿no? De ese escudo tan mariano y tan particular de esta cofradía, de esta hermandad de la Estrella, que volvemos a recordar que llega desde el colegio de la Salle San José, que para que no lo sepa, Nazaret, vamos a decirlo, se sitúa en la calle Porvera. Bueno, vemos aquí también esta imagen, aparte de esos nazarenos de la hermandad de la Estrella, ya la cruz de guía de la hermandad de Pasión preparada puntualmente para realizar su entrada en esta carrera oficial, para pasar por este control del palquillo. Bueno, recordamos que la hermandad de Pasión debería efectuar su entrada a las 7 menos 10 de la tarde, con lo cual, pues bueno, Nazaret, llegan con prácticamente 15 minutos, ¿no?, de antelación. Eso es bueno para evitar luego los malentendidos, los retrasos, los malentendidos, las disputas, ¿no? Está bien que las hermandades se comprometan con estos nuevos horarios e itinerarios que ha desarrollado el Consejo de la Unión de Hermandades, pues para evitar lo que decimos, ¿no? Esas interrupciones, esos huecos en los cortejos entre una corporación y otra. Pues vemos cómo se lo toman en serio estos nazarenos que llegan desde el pago de San José y están aquí con rigurosa puntualidad. Pues sí, cuando son las 7 menos 25 de la tarde, ya casi se encuentra a punto de pasar por aquí Nuestra Señora de la Estrella, y seguidamente pues vendrá la Hermandad de Pasión. Efectivamente, Nazaret, debemos decir que nos quedan 5 minutos, en teoría, según los horarios de la Unión de Hermandades, para que llegue ese palio de la Virgen de la Estrella, que ya se divisa allí al fondo esas caídas de ese paso de palio en esta imagen que nos da nuestro compañero Dani. Y bueno, pues ya imaginamos que en cuestión de apenas unos minutos llegará esta cofradía. Vemos también en ese cortejo representación de los nazarenos de la Hermandad de la Sagrada Cena, en la mañana, Lunes Santo, cuando ya vemos al fondo las aves que me gustan en un palio moviéndose. Qué imagen tan cofrade, tan típica, la de esas caídas, ¿no? Ese compás, ese soniquete, como se suele decir aquí. Es que ese sonido de los varales, ese mecío, es incomparable. Eso no... Sé que es muy diferente un paso de misterio o un paso de un Cristo que va solo, pero por decirlo de alguna manera, la gracia y el salero que hay en un palio cuando se mece, es muy difícil que se pueda producir la misma sensación en un paso en el que va muy serio o un Cristo solo. Muy diferentes, se viven sensaciones diferentes. Sí, sí, y además, pues bueno, también Nazaret, que esto lo sabrán si alguno de nuestros seguidores alguna vez ha metido debajo de un paso, la forma de andar también es diferente. Bueno, esos matices, ¿no?, que sirven para complementar una manifestación no solo religiosa, que tenemos que recordarlo, y siempre nos gusta hacer hincapié en esto, una manifestación no solo religiosa, sino también cultural, artística, patrimonial, musical. La Semana Santa abarca mucho, ¿no?, en esa parte. Sí, anteriormente hablábamos de
la agonía, por decirlo de alguna manera, de los cofrades. Ahí vemos ese primer plano precioso. Como decíamos, la agonía de los cofrades porque llegue la Semana Santa, pero no solo de los cofrades, porque, como tú dices, esto abarca diferentes ámbitos y hay mucha gente que viene a ver la Semana Santa por lo que envuelve, lo que es el arte que hay en la imaginería, en todo lo que conlleva, por ejemplo, un paso de calle, pues que nada más hay que ver los cirios, las rosas que llevan los cirios, es incalculable el valor patrimonial que hay encima de un panel. Pues sí, la verdad es que sí, Nazaret, y de este palio de la Virgen de la Estrella se aproxima ya a los últimos metros de esa calle Eguiluz, y en estos momentos se detiene un paso que va comandado por Manuel Serrano Navarro y que calza 30 costaleros, concretamente 10 costaleros menos que el paso de Misterio. Pero bueno, sin duda alguna, pues Nazaret, una hermandad que está viviendo una etapa muy bonita, una etapa muy especial, concretamente, bueno, y ahora me parece que nos van a ofrecer nuestros compañeros imágenes. Nos vemos con Manuel Serra. ¡Becerra! ¡Vámonos, corazón! Cuidado el costero derecho de la calle, ¿eh? Fuerte, señores. Fuerte el derecho, ¿eh? Todos por igual, valiente. ¡Y mi hijo! ¡Este! Bueno, Nazaret, como decíamos, una hermandad, la Hermandad de la Estrella, que está viviendo una etapa muy bonita, porque debemos recordar que su titular Mariana, la Virgen de la Estrella, será coronada canónicamente el próximo 14 de octubre de 2023, con lo cual, pues bueno, una hermandad que está realizando su última estación de penitencia, esta Virgen de la Estrella sin coronar, y un año 2023 que será inolvidable para todos los cofrades de esta corporación. Así es, compañeros, será ese día un día muy grande para la gente cofrade de Jerez y para la ciudad de Jerez. Por supuesto que sí, Nazaret. Bueno, me parece que nos vamos a ir quedando con los sones de la banda municipal, maestro Enrique Galán de Rota. Thank you.
diente delante. Para derecha delante. Bueno, bueno. Así, valiente, así. No operarse tanto como ella, valiente. No operarse tanto como ella, valiente. Alargarle el paso un poco más. Alargarle el paso un poco más, valiente. Alargarle el paso un poco más. La mano liada, ¿quieres? Madre Escalante, peca. Pues ahí veíamos cómo han enlazado esa chicota tan larga junto con esa revirada tan preciosa que hemos visto aquí en nuestra esquina, y siguen adelante ahí sin dejar de descansar, porque es que en este Domingo de Ramos no se puede parar de disfrutar a pesar del calorcito que todavía tenemos a esta hora de la tarde cuando son casi las 7, pero impresionante, impresionante esta chicota. Efectivamente, Nazaret, además, bueno, una chicota que han rematado con una levantada a la música, algo que se llevaba mucho en nuestra ciudad hace aproximadamente, pues bueno, unos 30 años, que quizás se ha ido perdiendo, pero ahora se recupera, evidentemente una tendencia renovada en sus formas estéticas, pero que vuelve a estar de moda. Y bueno, nos quedamos con este plano que nos está ofreciendo nuestro compañero Omar, un plano espectacular de esa silueta. Bueno, ahora se nos cuela una mano inoportuna por ahí, pero bueno, Nazaret, son cosas que pasan, pero lo que decíamos, ¿no? Un plano espectacular de la silueta del palio de esta Virgen de la Estrella, que continúa avanzando por esta carrera oficial a los sones de la banda municipal Maestro Enrique Galán, que nos llega desde la vecina localidad de Rota. Desde aquí, si tenemos algún roteño o roteña escuchando, viendo esta retransmisión de Jerez Directo, pues nuestro más afectuoso saludo desde aquí, desde esta ciudad hermana de Jerez de la Frontera. Vemos ahí esa imagen, Nazaret, que nos ofrece nuestro compañero Pablo. Esa imagen de la Virgen de la Estrella no tiene comparación. Ni mejor ni peor, podríamos decir, porque al fin y al cabo, pues bueno, el patrimonio y la riqueza artística de nuestra ciudad en estos temas, pues es inconfundible, incomparable, pero una imagen, un rostro muy personal, muy particular, y una mirada, pues que lo que nos inspira, a mí por lo menos, pues es esa, bueno, esperanza, podríamos decir incluso, ¿no, Nazaret? Totalmente, porque hace honor a su nombre, a la estrella, a la que nos ilumina, a la que nos da ilusión. Y bueno, pues ahí tenemos ese plano de nuestro compañero Pablo, que nos ofrece, ya casi marchándose de nuestra zona para recorrer otros puntos de Jerez. Pues sí, Nazaret, y desde aquí, desde nuestros puestos de comentaristas, que ya podemos divisar la cruz de guía de la Hermandad de Pasión, que bueno, que va a hacer su entrada en carrera oficial de una forma totalmente puntual, porque tenían que estar aquí a las 7 menos 10, son 48 y 22 segundos ahora mismo,
Así que, bueno, pues lo que decíamos, ya vemos esos nazarenos negros y morados que se van situando y se van disponiendo, ¿no?, en esta plaza de Aladro, en esos primeros metros de la carrera oficial, mientras que continuamos viendo cómo se aleja el palio de esta Virgen de la Estrella en otra estampa que nos regala en esta ocasión nuestro compañero Pablo, una estampa nazaret inigualable. Pues sí, precioso ese manto bordado, pues que casi ya perdemos la vista, pero bueno, se podrá disfrutar en otros puntos de la ciudad. Mientras tanto nosotros, pues aquí a la espera de la llegada de Pasión, que como bien comentabas, pues ya vemos los primeros nazarenos y que han llegado puntualmente haciendo honor a la puntualidad y la exigencia y la seriedad de las hermandades. Efectivamente, Nazaret, ahí lo vemos ya en esa composición a doble ventana, cómo se aleja el palio de la Virgen de la Estrella y cómo llegan ya los primeros nazarenos de esta hermandad de Pasión, una hermandad que nos llega desde el barrio del Pago de San José, una corporación que comenzó haciendo sus primeras salidas procesionales desde la iglesia de la Virgen de los Dolores, situada, pues bueno, en las proximidades del Parque Atlántico, y que actualmente procesiona y hace su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral desde la iglesia de Santa Ángela de la Cruz, como decíamos, en el barrio del Pago de San José, Nazaret. Pues sí, relativamente podríamos decir que es una hermandad joven. Exactamente. Porque como asociación parroquial fue fundada en el año 2002, pero como hermandad en sí fue en el año 2012. Así efectivamente. Que, a pesar de ser una hermandad joven, pues cuenta con un número de hermanos considerado. Por supuesto que sí. 300 concretamente, aproximadamente, ¿no? Siempre tenemos que decirlo, pero son en torno a 300 los hermanos y 125 los nazarenos de esta corporación. Unos nazarenos que, bueno, visten esa túnica morada con esos detalles, ¿no?, y ese antifaz en color negro. Una túnica, al menos en mi opinión, nazaret muy elegante, ¿no?, que le da un porte muy señorial. Bueno, este plano que nos vuelve a regalar nuestro compañero Pablo, mientras que se encargan los hermanos responsables de encender la candelería de esos candelabros de cola del paso de palio de la Virgen de la Estrella. Nazaret, todo lo que vemos en esta estampa, digamos que puede resumir en apenas una imagen lo que es la Semana Santa, ¿no? El patrimonio artístico, el humo del incienso difuminándose en el fondo, bueno, una imagen que nos deja prácticamente sin palabras. El único detalle es que ojalá a través de las imágenes pudiéramos traspasar el olor que desprende ese palio. Efectivamente. El olor a cera, a incienso, a sus flores, es lo único que nos faltaría. Pero bueno, acercamos todo lo que podemos a nuestros seguidores cada momento de nuestra Semana Santa jerezana. Bueno, mientras que vemos, como decíamos anteriormente, esos nazarenos de Pasión que continúan avanzando en estos primeros metros de carrera oficial. Una carrera oficial que vamos a explicarlo, Nazaret, porque nos preguntaban muchas personas, especialmente, pues bueno, personas que vienen de fuera, y nos decían, bueno, pero por aquí pasan las hermandades, ¿esto qué es exactamente? Vamos a explicarles a aquellas personas que nos sigan desde fuera de Jerez o que quizá, pues bueno, no tengan esa tradición cofrade, ¿no? Tenemos que decirles que la carrera oficial, pues, es un itinerario obligatorio que tienen que recorrer todas las hermandades, que comienza en este punto de Plaza Aladro y que termina en la Santa Iglesia Catedral, para que lo sepan todos ustedes que nos siguen. Mientras que continuamos, bueno, pues Nazaret, lo que decíamos, ¿no?, los pequeños, que son los protagonistas de la jornada. Así es, compañeros, como decíamos anteriormente, aunque en la hermandad de la Borriquita hemos visto un gran número de niños, también en la hermandad de la Pasión, al ser el día de los más pequeños, pues vemos cómo ellos son los primeros en aparecer y en anunciarnos con sus campanitas y su sonrisa, pues la llegada de este Domingo de Ramos y, como no, pues de su hermandad, que para ellos, como hacía uno de los chicos que grabamos anteriormente, besar el escudo de su hermandad ha sido lo más para él, y más al ser grabado en televisión. Y bueno, pues aquí tenemos aún ese plano de la Virgen de la Estrella que nos da nuestro compañero Pablo, en el que podemos apreciar cada detalle de ese manto bordado precioso
y ya la banda que se marcha junto a ella para darle ritmo y música en este Domingo de Ramos. Pues sí, Nazaret, y me parece que ya nuestros compañeros pues están muy próximos a poder ofrecernos imágenes del Señor de Pasión que llega por la calle Santo Domingo, mientras que vemos cómo en calle Guiluz ya está la Cruz de Guía de la Hermandad del Perdón, que será la próxima en entrar. Vemos cómo las hermandades se han puesto en serio con el tema de la puntualidad, un tema pues bueno que creaba cierta controversia el pasado año, pero parece que este año pues todo va sobre la marcha, al menos en esta jornada de Domingo de Ramos, y ya pues lo que apuntábamos anteriormente, ¿no? Esas primeras imágenes del Señor de Pasión que nos llega desde la iglesia de Santa Ángela de la Cruz en el pago de San José. Como bien dice, pues eso de la puntualidad que se está llevando a rajatabla en este Domingo de Ramos es muy importante, porque hay que tener en cuenta que son muchas las hermandades que están en la calle, y para que se produzca la entrada de cada una de ellas en carrera oficial, la entrada de cada una de ellas a su hora en cada una de sus parroquias o iglesias, en la zona donde estén ubicadas, pues deben seguirse minuto a minuto pues en la hora en que deben encontrarse en cada punto. Así que pues debe ser un orgullo para las hermandades de Jerez el estar cada una a su hora para respetarse, que es algo muy importante entre ellas en esta Semana Santa. Por supuesto que sí, Nazaret. Además nos consta, a través de las palabras de nuestro querido compañero Manuel Monge, que hay una gran hermandad entre las hermandades, valga la redundancia, de este Domingo de Ramos. Y se está notando, pues bueno, que cada una de las corporaciones de esta jornada pone de su parte para cumplir con esos horarios e itinerarios preestablecidos por la Unión de Hermandades, que si les parece a ustedes, mientras nuestro compañero Pablo nos ofrece esta maravillosa imagen, vamos a recordarles a todos ustedes los horarios de las hermandades que tendrán que entrar en este palquillo, contando con que la Hermandad de la Estrella y de Pasión pues ya lo han hecho. Recibiremos a la Hermandad del Perdón dentro de apenas pues unos minutos. Posteriormente llegará la Hermandad del Transporte a las 7 y cuarto, la coronación a las 8 menos cuarto, y cerraremos esta retransmisión desde aquí, desde Plaza Aladro, con la Hermandad de las Angustias, que llegará a las 8 y cuarto concretamente. Y Nazaret, debemos hacer una pequeña corrección, porque en teoría, bueno, realmente van a tiempo, ¿no? Porque decíamos que la cruz de Guía de Pasión debía estar aquí a las 7 menos 20, si no nos equivocamos, mientras que la cruz de Guía del Perdón debería estar a las 7 menos 10. Todavía estamos esperando el misterio del Señor de Pasión que entre, con lo cual, pues bueno, estamos hablando de aproximadamente unos 6 minutos ahora mismo de retraso en esta jornada del Domingo de Ramos, pero bueno, sabemos que un retraso que no va a causar grandes dificultades, o esperemos que al menos no las cause a las corporaciones que procesionan en la jornada de hoy. Pues sí, son unos minutos que tampoco son significativos para que puedan impedir que estén a su hora cada uno. Y bueno, silencio porque aparece por ahí la imagen de la Hermandad de la Pasión. A derecha adelante. Guarda ahí que cambia el piso. Guarda ahí que cambia el piso. Vámonos con él. Vámonos con él. Al derecho, izquierda adelante, más izquierda adelante, más izquierda adelante, más izquierda adelante, más izquierda Mismo
quédate delante de la presidencia, por favor. Quédate delante de la presidencia. De cornetas y tambores, Santísimo Cristo de la Expiración Salud y Esperanza de Huelva, entraba el Señor de Pasión en esta carrera oficial. Debemos decir, Cazares, que esta es una de las hermandades más nuevas, y quizá algunos de nuestros seguidores no lo sepan, que este paso de misterio representa las negaciones del apóstol San Pedro, momento de la pasión de Jesucristo, en el que, bueno, pues San Pedro le negaba tres veces, y eso es exactamente este misterio lo que viene a representar, y lo que vemos ahí, ¿no?, con ese San Pedro, esa imagen de San Pedro en primer plano negando a Jesús de la pasión, que es el titular cristífero de esta corporación que nos llega en la tarde del Domingo de Ramos. Y Nazaret, creo que querías apuntar algo sobre el exorno floral, ¿no?, de este paso de misterio. Así es, compañero, comentar que el exorno floral ha estado a cargo de Israel Hermosín. Interrumpimos para escuchar esta llamada. Adonai, vámonos con el corazón mío, puerta arriba con él. Soto, vámonos, bien, vámonos los buenos, Vámonos, mismo, Padre. Vamos a verlo todo por igual, valiente. Con nuestro rincón también, Echa, Bueno, pues ahí quedaba esa levantada, comentada por el bueno de Ezequiel Simancas. 40 costaleros de este paso de misterio, nos decía Nazaret. Pues ahí, como dice, escuchábamos esa levantada y comentaba que el exorno floral estaba a cargo de Israel Hermosín, y el exorno está compuesto por calas, tulipán, matiolas, rosas, clavel ceniza, clavel túnica y mayerín. Como pueden ver, pues unos colores muy, muy propios para esta Semana Santa. Pues sí, Nazaret, nos quedamos nuevamente con el sonido en directo aquí en esta casa, en Jerez Directo Televisión. Relajando otro poquito, no echarse ahí. Guarda aquí que está el sillo, ahí va eso. We'll be right back.
Bueno, pues vemos cómo se detiene ese paso de misterio que va a volver a hacerse al cielo jerezano en esta tarde de domingo de Ramos, con esta hermandad de pasión que ya se nos va prácticamente en Jerez. Pues sí, escuchamos de nuevo los sones de esta banda que les acompaña, que como decías, pues viene desde Huelva. Es la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Expiración, Salud y Esperanza, que acompañan este año por primera vez a la hermandad. Bueno, qué imagen la que nos ofrecía anteriormente nuestro compañero Omar, y aquí también, pues bueno, nuestro compañero Pablo, ese conjunto, ¿no?, en el que podemos disfrutar tanto la trasera como el frontal del paso, que debemos decir que son estrenos porque se ha presentado este año, bueno, al público, pues la finalización de la talla, de ese frontal y la trasera del paso de misterio, obra de Francis Verdugo. Un paso de misterio que, bueno, Nazaret, que poco a poco va tomando forma, una corporación como es esta de pasión, que lleva muchos años trabajando con mucha paciencia, con muy buen hacer, y que además también debemos decir que este año ha estrenado el suelo del paso de misterio realizado por Manolo Salado. Un paso de misterio que, si tienen ustedes la oportunidad de disfrutar de ese suelo, si tienen la oportunidad de ver alguna perspectiva un poco más aérea, por así decirlo, que la que les ofrecen ahora mismo nuestros compañeros, pues que no pierdan la oportunidad, porque sin duda alguna es espectacular ese suelo, el paso de misterio, un paso de misterio, bueno, Nazaret, que sin duda alguna va sentándose, ¿no?, en esta Semana Santa jerezana. Es que, como bien dices, un paso de misterio, al tener tantas imágenes, tanto trabajo, es muy difícil hasta completar de manera final lo que es el paso al completo, porque entre respiraderos, suelos, figuras que componen el misterio. Pero bueno, poco a poco y con el trabajo de todos los hermanos, ahí vemos ese plano detalle de la mano de una de las figuras. Que nuestro compañero Pablo Nazaret, tenemos que decirlo, es un artista, le encantan esos planos tan particulares, tan especiales, y que sirven, bueno, pues para darnos una perspectiva distinta. Ahí pues veíamos esa potencia del Señor de Pasión recortándose sobre la silueta del conjunto escultórico, un conjunto escultórico, pues bueno, que se va completando poco a poco, y actualmente pues procesiona la imagen del Señor junto a la de San Pedro y un siervo acusador, aunque está previsto que se incluyan, pues bueno, hasta 5 imágenes más. Y ya tenemos aquí pues el paso de misterio del perdón, hablando pues bueno de una cofradía que incrementa su grupo escultórico a otra que lo hiciera el pasado año con la inclusión de esos dos ladrones de Gestas y San Dimas, obra de la escultora Lourdes Hernández, que bueno, fueron el gran estreno de esta corporación el pasado año. Y creo, Nazaret, que nos vamos a quedar con los sones de esta banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de los Remedios de Castillejas de la Cuesta, que nos llega desde Sevilla.
pues ahí vemos las tres imágenes que portan este paso de la Hermandad del Perdón, que llegaba hace escasos minutos aquí a esta zona de Aladro. Y escuchábamos a esa banda desde Castilleja de la Cuesta, y esos 34 costaleros que lleva en total este paso. Ahí vemos esos planos. Bueno, Nazaret, relativamente al tema de los horarios que apuntamos anteriormente, tenemos que decir que aunque la cruz de guía de esta Hermandad del Perdón ha entrado con cierto retraso, el misterio está rigurosamente puntual 5 minutos antes de lo estipulado en esos horarios e itinerarios, así que pues bueno, chapó por esta corporación que nos llega desde la ermita de guía en el entorno de Cuatro Caminos. Y ahora vamos a aprovechar un poco, pues bueno, para hablar sobre este paso de misterio, un paso de misterio barroco, un paso de misterio que, bueno, contrasta un poco con lo habitual, porque es un paso en madera. Vemos esos candelabros tan imponentes que se complementan, pues bueno, con ese montículo de piedra y las tres imágenes de este misterio, las imágenes, como decíamos anteriormente, por supuesto, del Señor del Perdón, de San Dimas y Gestas, una iconografía que viene a representar el momento en el que nuestro Señor Jesucristo conversa con el buen ladrón y le dice esa ya conocida frase de "hoy estarás conmigo en el paraíso". Mientras que aquí nuestro compañero Dani pues continúa ofreciéndonos imágenes, planos, detalles, esas hornacinas, concretamente la hornacina que corona el frontal, el canasto de este paso de misterio, que bueno, pues en breves instantes va a volver a reanudar su marcha en estos primeros metros de la carrera oficial. Nazaret, bueno, lo que decíamos anteriormente, dos imágenes que vienen a complementar el grupo escultórico. ¿Qué te parece esta decisión de la Hermandad del Perdón? Pues la verdad que me parece muy acertada, porque termina de completar, digamos, una de las escenas más importantes de la vida de Jesucristo. Y bueno, yo quería destacar que el acompañamiento musical de esta hermandad, en el caso del Cristo del Perdón, es relativamente reciente, porque hace unos años iba en silencio. Exacto, exactamente. Así que bueno, pues esta hermandad en su momento decidió darle ese toque por ver cómo se vivía o cómo se podría disfrutar también de esta imagen acompañada musicalmente. Y la verdad que tanto este cambio, que ya hace varios años, como este reciente de añadir nueva imaginería a su paso, pues me parece una decisión acertada, porque complementa, como decía yo anteriormente, me repito, esa escenografía tan importante como es el momento en el que crucifican a Jesucristo. Bueno, Nazaret, vemos ahí ese primer plano de la imagen de Gestas que nos ofrece nuestro compañero Dani. Bueno, pues debemos recordar que en este pasaje de la Pasión se explica que Jesucristo fue crucificado junto a dos ladrones, uno que se arrepintió y el otro, pues bueno, era la imagen que nos ofrecía Dani. Gestas, pues se enfrentó, por así decirlo, a Jesucristo. Vamos a quedarnos con las palabras capaces de este paso de misterio. Vamos allá. ¡Fuerte arriba! ¡Hasta ahí! ¡Vamos allá! Bueno, pues al cielo el Cristo del Perdón, tras la orden de su capataz Juan José Castañeda Pérez, que es capataz de este paso de misterio desde 2019, que como bien apuntabas tú anteriormente, Nazaret, calza 34 costaleros, y la corporación que nos llega desde la ermita de guía continúa con su caminar por estos primeros metros de la carrera oficial. Y bueno, Nazaret, decías tú, hacías mención al acompañamiento musical, también nos referíamos a este grupo escultórico, y también hace ya más años, pero bueno, el cambio de jornada, porque debemos recordar que esta Hermandad del Perdón profesionaba en la madrugada y lo hace ahora en el Domingo de Ramos. Volvemos a quedarnos con estos sones en directo desde Plaza Lado.
Ahí vemos cómo se pueden apreciar las imágenes de ambos pasos, tanto el de la Hermandad de la Pasión al fondo, como esta Hermandad del Perdón, que ya casi se marcha su paso de misterio, que como comentaba anteriormente mi compañero, pues ha ampliado el misterio con dos imágenes más. Efectivamente, Nazaret, veíamos ahí en ese anterior plano que enlazamos con este que nos ofrece nuestro compañero Pablo, un plano detalle de esa imagen del Santísimo Cristo del Perdón, que debemos recordar que es una imagen creada por las gubias de Francisco Pinto Berraquero en el año 1965, Nazaret. Sí, yo quisiera destacar que a mi parecer creo que es una de las imágenes de Cristo en las que aparece con el rostro de mayor juventud. Exactamente. Tiene una cara bastante joven. Claro que sí, haciendo referencia, aunque en ese momento Jesucristo era joven, solo tenía 33 años, pero que es una de las imágenes en la que se refleja mayor juventud. Sí, bueno, podríamos decir que se sale un poco de los cánones, ¿no?, establecidos, porque debemos recordar que Pinto Berraquero pues intentó dotar a la Semana Santa jerezana con un Cristo de estilo contemporáneo, modernista, que viniera pues a enriquecer un poco, ¿no?, lo que ya había en aquel momento. Vemos como nuevamente ese paso de misterio se alza al cielo para continuar avanzando en la tarde de la jornada de hoy, Domingo de Ramos. Y bueno, Nazaret, tercera cofradía que recibimos, aunque todavía está por llegar el palio de esta Virgen del Perpetuo Socorro, pero ya en el momento en que se marche esta corporación de la Ermita de Guía, nos quedarán otras tres hermandades. Estamos ya en el Ecuador de esta retransmisión de la primera jornada de procesiones a la Santa Iglesia Catedral en esta tarde de Domingo de Ramos. Bueno, Nazaret, me parece, si no me equivoco, que ha salido ardiendo uno de los cardos que se disponen en el exorno floral. Ha tenido que subir este hermano de la corporación, que ahora mismo pues no alcanzo a reconocer exactamente si forma parte del cuadro de capataces, pero bueno, esperemos que haya quedado en un susto. Pues sí, vemos a ese hermano de la corporación intentando subsanar ese pequeño susto. Y bueno, pues parece ser que solo se ha quedado en eso. Efectivamente, porque además, Nazaret, tenemos todavía todos en nuestras memorias el recuerdo del incendio en la Hermandad de los Afligidos de Chiclana hace tan solo unos días. Y
bueno, pues ver esas imágenes nos ponen un poco en tensión, pero parece que todo ha quedado en eso, en un mero incidente, cuando vemos ya en imagen, además del paso del misterio del Cristo del Perdón, pues a María Santísima del Perpetuo Socorro, que además, Nazaret, una curiosidad que nos comentaba ayer nuestro querido compañero Alejandro Fernández, es que María Santísima del Perpetuo Socorro es la única dolorosa del mundo con esta advocación, que la tenemos aquí en Jerez. Así es, menos mal que tenemos a nuestro compañero que nos desvela todos estos secretos, pues que hacen de este día cada detalle más interesante. Y pues sí, es la única que tiene esa vocación y además recordar que es patrona del Colegio de Médicos de aquí de nuestro país. Efectivamente, la verdad es que, bueno, es un placer tener en nuestra ciudad, entre nuestras cofradías, pues curiosidades que vienen un poco a complementar, más allá del valor histórico, patrimonial y artístico, pues esas curiosidades que tanto nos gustan y que siempre está ahí nuestro compañero Alejandro Fernández al pie del cañón para ir desvelándonos un poco, pues los entresijos de nuestra Semana Mayor, una Semana Mayor que ya avanza y que, bueno, Nazaret, esto está feo decirle un Domingo de Ramos, pero esto tal como viene se va, que lo sepan todos nuestros seguidores. Esto dura lo que dura la vela de un cirio. Exactamente. Así, exactamente. Por resumirlo de una manera así un poco poética, parece que va a ser una semana larga, pero después se va, es corta, breve y efímera, ¿eh? Desde luego que sí, Nazaret, y esperemos, bueno, como decíamos al principio de esta retransmisión, que la meteorología con la que contamos en la jornada de hoy pues sea la misma que disfrutemos durante el resto de los días de nuestra Semana Mayor, mientras que vemos, pues bueno, esas boinas rojas, ¿no?, de esta banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo de los Remedios de Castilleja de la Cuesta, que continúa avanzando, y vemos, pues bueno, aquí, ya en este caso, concretamente en calle Equiluz, el palio, Virgen del Perpetuo Socorro, que continúa avanzando. Y nosotros, ahora que tenemos un breve inciso, nos vamos a aprovechar para agradecer nuevamente a todos nuestros patrocinadores su apoyo en esta retransmisión que les estamos llevando a todos ustedes a través de nuestra página en Facebook, de nuestro canal en YouTube, desde aquí, desde Jerez Directo Televisión. Pues ahí vemos Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que hace una pequeña parada. Y bueno, respecto al pequeño incidente que ha habido del incendio, como tú decías, un pequeño ahí en lo floral del paso del misterio, yo quería mandar un fuerte abrazo y un caluroso abrazo también a la hermandad de Chiclana, porque en estos días tiene que estar siendo muy difícil afrontar la situación que desgraciadamente se les presentó. Por supuesto que sí, Nazaret. Bueno, debemos puntualizar que esta Corporación de los Afligidos de Chiclana va a restaurar prácticamente a contrarreloj a su dolorosa para que pueda procesionar el próximo Martes Santo, pero bueno, la intención de los hermanos es que procesione. Y bueno, desde aquí pues hago mías tus palabras, Nazaret, nuestro más caluroso abrazo a esa corporación de Chiclana, mientras que volvemos aquí y vemos, pues bueno, esos detalles, ¿no?, que nos ofrecen nuestros compañeros de María Santísima del Perpetuo Socorro, esta titular dolorosa de la Hermandad del Perdón, que nos llega desde la Ermita de Guía y que tiene prevista su llegada a Catedral pues bueno, a las 9:45 de la noche, pero ahora mismo, pues bueno, ya vemos que está entrando el paso de palio pues prácticamente aquí en la calle la Plaza Ladro, perdón. Pues al cielo, la Virgen del Perpetuo Socorro, comandada por Francisco Javier Franco Caro, portada por 35 costaleros, y continúa avanzando por esa calle Equiluz para llegar ya hasta esta plaza de Aladro en la que nosotros nos encontramos.
y vamos a quedarnos escuchando un poquito los sones de la banda de música que les acompaña, Virgen del Castillo, de ese, la localidad de Lebrija. Pues ahí veíamos cómo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se va acercando y adentrando en esta carrera oficial. Y pues queríamos destacar que en este caso Nuestra Señora del Perpetuo Socorro luce una medalla por la próxima coronación de Nuestra Señora de la Estrella, regalada por la Hermandad de la Borriquita, como símbolo de las buenas relaciones y la hermandad, nunca mejor dicho, que hay entre ambas hermandades.
Nazaret, tenemos que apuntar que esta imagen de la Dolorosa del Perpetuo Socorro es una imagen anónima, aunque está atribuida al escultor italiano que vivió en nuestra ciudad, Giacomo Vaccaro. También, pues bueno, es el artífice de otras imágenes que procesionan en nuestra Semana Santa, y bueno, pues fue el creador de esta Dolorosa, o por lo menos a él se le atribuye por las características de la imagen, esta Virgen del Perpetuo Socorro. Ahí está terminando, volviendo a iluminar a la Virgen en esta tarde que, aunque hace calor, corre un poco de aire. Exactamente, y es difícil mantener encendida la candelería. Correcto. Y ahí vemos cómo pues la Hermandad del Transporte certifica su llegada a este palquillo a las 7:30 de la tarde, pues aproximadamente, bueno, con 15 minutos de retraso, pero continúan avanzando las corporaciones. Es lógico, ¿no, Nazaret, que haya, pues bueno, estos minutos de retraso en la entrada en carrera oficial? Es lo lógico, pero bueno, para eso se han adelantado la gran mayoría de horarios, para evitar, pues como comentábamos con anterioridad, esos pues pequeños contratiempos, ¿no? Y nunca mejor dicho. Bueno, Nazaret, tenemos que decir que ahora mismo pues hay aproximadamente unas 200 personas siguiendo esta retransmisión, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, no las podemos saludar una por una, pero saludos calurosos a casi esos 200 seguidores que en estos momentos pues están pendientes de las imágenes, de los sonidos y de las sensaciones que intentamos transmitirles a través de los micrófonos y de las cámaras de Jerez Directo Televisión, que como ya hiciéramos el pasado año, estamos aquí en esta jerezana Plaza de Aladro llevándoles a todos ustedes la Semana Santa de Jerez de la Frontera. Y bueno, qué imagen, Nazaret, la que nos regalaba ahí nuestro compañero Omar del paso de palio de la Virgen del Perpetuo Socorro, que ahora vemos en primer plano, alejándose con la silueta ya de la cruz de guía de la Hermandad del Transporte, que nos llega desde la Basílica de la Merced Coronada. Y bueno, Nazaret, tenemos que decirlo, porque para nosotros, como compañeros de esta casa, llega uno de los momentos de la jornada en la que llega la corporación de la que es hermano mayor nuestro compañero Manuel Monge, y además pues una corporación que presenta un estreno muy curioso, que van a poder ver ustedes, allá lo ven ahí en imágenes, que es la recuperación de esa guardia romana que precede al paso de misterio del Señor del Consuelo ante el desprecio de Herodes, una guardia romana que se puso en las calles de nuestra ciudad, pues bueno, pasado la mitad del siglo XX, en torno a los años 60, si no me equivoco, y que se recupera en este año 2023, es uno de los grandes estrenos. Es imponente ese uniforme romano, Nazaret, que nos ofrece ahora mismo en imagen nuestro compañero Dani. Sin duda alguna, pues bueno, una de las principales novedades, aunque no es la única, porque esta Hermandad del Transporte presenta en 2023, pues bueno, hasta 7 estrenos, entre los que se cuenta, pues bueno, la restauración de la cruz de guía que veíamos anteriormente en imagen, el sobretecho de palio de Madre de Dios de la Misericordia, que si investigan ustedes un poco a través de las redes sociales de la hermandad, pues podrán verlo, ese escudo real de España. Uno de los estrenos también más importantes, que bueno, pues probablemente no podremos ofrecérselo en imagen, pero que podrán encontrar ustedes seguramente si hacen un poco de investigación a través de las redes sociales, como les decimos, de esta corporación mercedaria, que continúa avanzando. Y ya, pues bueno, el paso de misterio de este Señor del Consuelo se encuentra a unos escasos 20 metros de su llegada a esta Plaza de Aladro, mientras que vemos, pues bueno, esos cascos romanos, Nazaret, sin duda alguna, pues bastante imponentes, ¿no? La verdad es que sí, y aunque las comparaciones a mí no me hacen mucha gracia, me recuerda mucho a la Centuria Macarena. Efectivamente, sí, de hecho, Nazaret, debemos decir que la guardia original de esta hermandad se inspiró, por supuesto que sí, en la corporación de la ciudad de Sevilla,
para poner esos romanos en la calle se inspira, pues bueno, en esos armados, ¿no? Como se les conoce en Sevilla. Así es, ahí vemos ese plano en el que poco más queda que decir porque la imagen habla por sí sola. Por supuesto que sí. Además, también debemos decir que este paso de misterio va acompañado por una de las bandas más reconocidas de la última década, de los últimos 10 años, como es la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. Ahí veíamos ya a nuestro compañero Manuel Monge, una jornada muy especial para él, por supuesto que sí, porque además de ser capataz de este paso de misterio, es el hermano mayor de la corporación. Sin duda alguna, pues bueno, disfrutando, imaginamos que estará comandando pues este paso de misterio de la Hermandad del Transporte, que calza Nazaret 50 costaleros. Nada más y nada menos que medio centenar de personas llevan las andas de este señor del Consuelo. Bueno, Nazaret, vaya entrada en Plaza Aladro, la de esta Hermandad del Transporte, de este señor del Consuelo. Una chicota que ha levantado los aplausos del público que aquí se congrega. Seguimos escuchando a Rosario de Cádiz. Un bloque. La izquierda la pega. La izquierda la Ortega, hijo. Bueno, Ortega, bueno, hijo. Thank you.
salir. Todas las veces que he estado delante de mi serio, ha hecho tu favor. Dale paso, por mí ahora el señor. A derecha, la chupadita. Bueno, bueno, bueno. Las llamadas son por ahí que están pintas, ¿eh? Venga, venga, venga. Siempre caminando, conmigo. Dale un poco más de paso, va. Está un poquito. No te pares. Sigue el señor. Dale paso. Ya se va el señor del control. A ver, échale un poquito. Qué binomio, Nazaret. Qué conjunto. El de este paso de misterio del Señor del Consuelo y la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. ¿Cómo saben compenetrarse los costaleros con la música con los costaleros? Por supuesto, nuestro compañero Manuel Monge, con esa capacidad que tiene pues para comandar este auténtico barco, porque hay que decirlo, un paso que calza 50 costaleros, como apuntábamos anteriormente, y que porta pues bueno esta imagen del Señor del Consuelo, este plano que nos regala ahora nuestro compañero Dani, una imagen espectacular y una imagen que vuelve a alzarse para continuar avanzando en esta jornada de Domingo de Ramos. ¡Venga de frente! Hay que darle paso. Pues como tú decías, un binomio precioso, pero fruto de mucho trabajo, tanto de los costaleros como de nuestro compañero, en este caso el capataz, como decíamos, de Manuel Monge, y muchas noches de ensayo, muchas noches que pasan los costaleros para darnos lo mejor, en este caso, en este Domingo de Ramos. Bueno, ahí vemos, Nazaret, lo que comentábamos anteriormente, esa guardia romana que corteja y que precede al Señor del Consuelo de esta hermandad del transporte que nos llega en la tarde del Domingo de Ramos de Jerez de la Frontera hasta esa plaza de Aladro. Una guardia romana, sin duda alguna, que le da pues ese punto extra, esa presencia en las calles de nuestra ciudad, y que es uno de los estrenos de cara a esta Semana Santa que más ansiosos estaban los cofrades por poder disfrutar, Nazaret. Así es, y aquí nos encontramos pues viviendo este momento y estamos viendo imágenes pues que a lo mejor, como tú decías que anteriormente, hace unos años se hacía esto, tal vez algunas personas más mayores pues estén rememorando aquellas imágenes que disfrutaron hace un tiempo,
y pues hoy nosotros estamos reviviéndolas con ellos y llevándoles minuto a minuto aquí desde Jerez Directo toda la Semana Santa de la ciudad. Y recordamos, como decías anteriormente, que estaremos toda la semana llevando lo mejor y que cada mañana a las 10 pues se comunicará a partir de qué hora estaremos en directo con todos nuestros seguidores. Efectivamente, Nazaret, y en este plano que nos ofrece el compañero Pablo, pues podemos ver este paso de misterio y nos vamos a quedar con la imagen de nuestro compañero Manuel Monge. Bueno, y Manuel Monge, que le daba descanso a sus hombres, a su cuadrilla de costaleros en este preciso instante, y ya va a sonar el llamado. ¡Juande! ¡Juande! Vamos otro poquito con el Señor del Consuelo, corazón. Muchas legas, ¿eh? ¡Oh, por igual, valiente! ¡Oh, por igual! Pues al cielo nuevamente el Señor del Consuelo, que va a continuar con su caminar por las calles de Jerez de la Frontera en esta jornada de domingo de Ramos, un domingo de Ramos radiante, soleado, luminoso. Bueno, pues vemos ahí esa imagen que nos ofrece nuestro compañero Dani, ese plano detalle del lateral derecho del canasto, de este paso de misterio. Bueno, Nazaret, un paso de misterio que sin duda alguna pues es una de las devociones, ¿no?, de nuestra Semana Santa. Yo es que me quedo anonadada con los pasos de misterio, porque tienen tantos detalles que mirar, que tienes que ir a verlo a varios puntos para poder ver cada cosita. Bueno, todos esos detalles que intentamos llevarle nosotros a través de las cámaras de Jerez Directo Televisión, cuando vemos ya cómo este paso se recorta su silueta sobre el palacio del Marqués de Domecq. Vemos ahí esa luz radiante que prácticamente nos deslumbra en esta jornada de domingo de Ramos, en la que brilla el sol en el cielo de nuestra ciudad, y una climatología pues bueno, que está permitiendo que las hermandades hagan su estación de penitencia con absoluta tranquilidad, y esperemos pues bueno que esta sea la tónica dominante para los días restantes de nuestra Semana Santa. Mientras que esta hermandad del transporte continúa avanzando, o continúa recorriendo estos primeros metros de la carrera oficial jerezana, y ya pues prácticamente, Nazaret, vamos esperando el palio de Madre de Dios de la Misericordia, que tiene que estar pues muy próximo ya a llegar hasta esta plaza de Aladro. Se situará pues concretamente, imaginamos que a la mitad prácticamente de la calle Eguiluz. Así es, en breves minutos pues tendremos aquí con nosotros, pasando por Plaza Aladro, a la Madre de Dios, a Nuestra Señora Madre de Dios de la Misericordia, el palio que acompaña a la Hermandad del Transporte. Y vemos pues como los nazarenos van avanzando para ir adentrándose cada vez más en esta carrera oficial. Y recordar a todos nuestros seguidores pues que el transporte es una de las hermandades que más tarde realiza su recogida. Efectivamente. Alrededor de la 1:30 aproximadamente se espera que se produzca, por si alguno de nuestros seguidores pues se anima o puede ir a esa hora, o pues, o como dato curioso, pues, o quieran asistir, pues a la 1:30 se producirá la recogida de la Hermandad del Transporte. Bueno, Nazaret, en este plano que nos ofrece nuestro compañero Omar, tenemos que decir que percibimos perfectamente ese hábito nazareno, compuesta de túnica de capa blanca, correa negra de cuero con colgantes, zapatos negros, calcetines blancos de hilo, y también pues podemos observar que al lado derecho de la capa pues bueno, se porta ese óvalo, el lado izquierdo, perdón, de la capa se porta ese óvalo de San Cristóbal,
y además, pues bueno, también sobre el extremo inferior del antifaz, el escudo de la Orden Mercedaria, mientras que vemos, pues bueno, esa imagen, ¿no?, de ese trono alejándose en la distancia, ese trono de Herodes, ¿no?, en este paso de misterio. Y ya vemos, pues bueno, en esta composición, el palio de Madre de Dios de la Misericordia, llegando por esos últimos metros de la calle Guiluz y aproximándose a las inmediaciones de la Plaza Aladro, en la que nos encontramos. Pues ahí vemos acercándose a nuestra Madre de Dios de la Misericordia hasta aquí, hasta Plaza Aladro. Un palio llevado por 35 costaleros y al mando del capataz Jaime Racero. Y empezamos a escuchar también a la banda que le acompaña, que es la banda municipal de música de la Puebla del Río, desde la provincia de Sevilla. Efectivamente, Nazaret, vemos en estos instantes cómo se detiene el paso de palio de Madre de Dios de la Misericordia. Un paso de palio que a mí particularmente, pues bueno, me parece de los más bonitos de nuestra Semana Santa. Como siempre decimos, esto son opiniones personales y no tratamos de menospreciar a ninguno de los otros palios que procesionan nuestra Semana Santa, pero a mí personalmente es de mis favoritos. Y además, pues bueno, con ese esorno floral que lleva este año, que sirve para realzar con esos tonos blancos y morados, pues bueno, esa figura, esa estampa, esa imagen inconfundible, ese rostro de Madre de Dios de la Misericordia, que en estos momentos, pues bueno, se encuentra detenida en el final, en ese tramo final de la calle Eguiluz, que pues bueno, presuponemos que en la próxima chícota pues ya asumirá esa revira para entrar en la carrera oficial en su estación de penitencia de la Santa Iglesia Catedral en esta tarde de Domingo de Ramos, en la que, pues como les decíamos anteriormente, son muchas las personas que están siguiendo a través de nuestro canal en YouTube y de nuestra página en Facebook. Así que un saludo a todos y, por supuesto, pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos. A un antiguo hermano mayor de esta cofradía, Manuel B, está aquí viviendo, vive aquí, tiene un enamorado de la vida, va por él, es su familia. ¡A volar! ¡Todos por igual, valiente! ¡Echa él! Al cielo, Madre de Dios de la Misericordia, para continuar recorriendo las calles de nuestra ciudad. Les vamos a dejar en directo con los sones de la Banda Municipal de Música de la Puebla del Río de Sevilla. El carro está dentro de la barra. Vale. Dice, ¿Salomón tiene? No. Aparte, vemos que te cambie la ropa. Vamos. A la derecha adelante.
Pues ahí ha quedado esa chicota del palio de la Hermandad del Transporte, donde desprende luz con esa claridad que tiene el palio, la luz del sol, y aquí este plano detalle que nos da nuestro compañero Dani, en el que podemos apreciar lo que es el esorno floral, cada detalle también de lo que es, en este caso, la saya de la Virgen. Bueno, Nazaret, vemos en los trabajos de cerería, bueno, unos pequeños volantes, si no me equivoco, bueno, pues como homenaje o referencia, ¿no?, al sobrenombre que bautiza a esta corporación. Y ahora, pues aquí en este plano de nuestro compañero Omar, vemos ese escudo, ¿no?, de la Orden Mercedaria. Otro año más con la Virgen aquí, en carrera oficial, ¿eh? Por todos los cofrades, para que la Virgen le dé mucho arropo y mucho cariño con su manto blanco. Vamos, ¿eh? Todos por igual, valiente. Bueno, pues al cielo este paso de palio, comandado por el bueno de Jaime Racero Vallés. Un paso de palio que, como apuntábamos anteriormente, calza 35 costaleros y que continúa avanzando por esta carrera oficial. Un poquito a la izquierda delante, Argaba. Bueno. Oiga, el piso en costa a la izquierda. El son, que se va el son. Oído el son, Kiko. Oído el costero de eso, ¿eh? Todas las cosas muy bien hechas, Kiko. Ya está la reina, quiere, ya está la reina, y todo el mundo mirándole la cara. Venga de frente, reina, venga de frente. Ahora un poquito de peluca. Bueno, peluca, la llamada está corta, ¿eh? No lo frené, que la llamada está corta. Otro poquito más, peluca, bueno. No rebrinca, peluca, no me rebrinca. Otro poquito a la derecha adelante. Un poquito a la derecha adelante, peluca. Suéltalo, Argaba, hijo, suéltalo. No quedarse con ella. Izquierda adelante. Rico, corazón, ahí anda, ¿vale? Pues que con este sonido de los varales meciéndose, ya se va dirigiendo el paso de palio de la Hermandad del Transporte de Madre de Dios de la Misericordia
hacia la carrera oficial hasta llegar a la Catedral de Jerez. Y como decíamos anteriormente, pues realizará su recogida alrededor de la 1:30 de la madrugada. Y deseamos desde aquí pues tengan una buena estación de penitencia, porque aún le quedan varias horas en la calle. Efectivamente, Nazaret, lo cierto es que a esta hermandad del transporte todavía les queda unas cuantas horas de recorrido, pero bueno, lo que está claro es que va a ser una jornada sin duda alguna inolvidable para todos los cofrades, no solo de esta hermandad, sino de todas las que procesionan en la jornada de hoy, mientras que vemos pues bueno esa imagen que nos ofrece nuestro compañero Pablo, de este paso de palio majestuoso con ese color blanco inconfundible, alejándose en la distancia, mientras que bueno, nosotros desde aquí, desde nuestra posición, ya comenzamos a ver los primeros capirotes negros de la Hermandad de la Coronación, que tiene su cruz de guía situada pues justo en instante frente al palquillo. Bueno, lo que comentábamos, Nazaret, una jornada que se nos va acabando porque solamente quedan dos hermandades por entrar en carrera oficial en la tarde de este Domingo de Ramos. Así es, en breve momento nuestros compañeros cámaras pues nos irán haciendo llegar esas imágenes de los primeros nazarenos de la próxima hermandad, que discurrirá por Plaza Aladro, la Hermandad de la Coronación. Mientras tanto, ahí vemos aún a la banda siguiendo al palio de la Hermandad del Transporte. Nazaret, si te parece, en estos instantes vamos a aprovechar para recapitular un poco. Son exactamente las 8 y 5 minutos de la tarde y en este momento pues la Hermandad de la Borriquita se encontrará en Catedral, la Hermandad de Pasión por la Plaza de la Asunción, prácticamente igual que la Hermandad del Perdón, que estará en torno a la calle Consistorio. La cruz de guía de esta hermandad del transporte pues bueno, ya irá prácticamente por la calle Larga, calle Lancería, mientras que bueno, la Hermandad de la Coronación está en estos momentos, tal y como pueden ver todos ustedes en imagen, pues comenzando a discurrir por los primeros metros de esta carrera oficial, en una jornada en la que, como decimos, pues bueno, cabe destacar la afluencia de público que en estos momentos pues se distribuye en esos últimos metros de la calle Eguiluz. Y lo dicho, ya vemos ahí en esa imagen la cruz de guía de la Hermandad de la Coronación con esos nazarenos blancos y negros, ese hábito inconfundible que nos llega desde la Albarizuela, concretamente desde la Capilla de los Desamparados, situada en la calle Arcos, y no me falla la memoria en estos momentos. Y lo dicho, Nazaret, penúltima hermandad de la jornada que nos llega hasta esta Plaza de Aladro. Así es, esta jornada de Domingo de Ramos va terminando su carrera oficial, por decirlo de alguna manera, ya que gran parte de las hermandades que discurren hoy pues seguirán su recorrido hasta bien entrada la noche, pero nosotros estaremos aquí en Plaza Aladro hasta el paso de la última hermandad. Pero sin más, pues ahí vemos esa cruz de guía pues de la Hermandad de la Coronación, que es una de las más antiguas, podríamos decir, de Jerez, fundada en el año 1615, aunque su reorganización fue en el año 1896. Efectivamente, Nazaret. Además, si hablábamos con la Hermandad del Transporte de un estreno o de una recuperación histórica, también tenemos que hacerlo en este caso, porque la Hermandad de la Coronación estrena este año pues un terno de plata para el señor, que recupera pues bueno una imagen histórica de este Cristo con potencias y coronas de espinas de plata, tal y como procesionaba en sus orígenes. Mira, lo podemos divisar ya ahí en el fondo, una imagen muy llamativa, que es esa corona de espinas en plata, corona de espinas que no era habitual en el señor de la Coronación y que se recupera para este año, regalándonos pues bueno una estampa que, como decíamos, evoca a las primeras salidas procesionales de este titular cristífero de la Hermandad de la Coronación, que ya avanza desde
la calle Santo Domingo, que decíamos nosotros anteriormente que llegaba la corporación desde Egluz. No, llega desde Santo Domingo porque, bueno, es la calle que han optado este año para hacer su entrada en esta carrera oficial. En estos instantes se detiene este paso de misterio, un paso de misterio comandado desde este preciso año por Isaac Núñez Rosado, quien también es capataz del paso de palio desde el año 1997. Lleva el bueno de Isaac Núñez a los mandos de esa Virgen de, bueno, María Santísima de la Paz, y en este año, pues bueno, Isaac Núñez se convierte en capataz de la cofradía, también comandando este paso que calza 45 costaleros. Este es uno de los más grandes de esta jornada, Nazaret. Así es, parece ser que este año es el año de volver a recordar. Anteriormente con los romanos, esas plumas blancas que han discurrido por aquí, por Plaza Ladrón, y en esta ocasión pues volviendo a esa corona de espinas en este año. Y que bueno, pues como decíamos también anteriormente, a muchas personas más mayores pues les traerá bonitos recuerdos de Semanas Santas vividas. Y que aunque, como mucha gente dice, sí, todos los años sale el mismo paso, pero no todas las Semanas Santas son iguales. Efectivamente. Porque se viven de manera diferente, hay estrenos, hay cambios, son cada año diferente. Efectivamente, además, pues bueno, es lo que decimos, ¿no? Las hermandades de Jerez, todas, en general, cada año pues presentan novedades en la calle, presentan diversos estrenos, que sin duda alguna, pues bueno, es uno de los elementos que más curiosidad despierta en los cofrades, ¿no? El saber con qué nos van a sorprender las hermandades, especialmente las de más reciente creación, porque son aquellas que, bueno, que tienen que proseguir desarrollando, pues, por ejemplo, sus pasos de misterio, sus conjuntos escultóricos. Sin duda alguna, pues bueno, es uno de los elementos que esperamos con más ansia todos los cofrades de nuestra ciudad cada año. Cuando llegan estas fechas, cuando llega este mes de abril, en el que esta vez, pues bueno, ha coincidido la Semana Santa, unas veces marzo, otras veces abril, otras veces bien entrado abril, Nazaret, pero bueno, lo importante es que la Semana Santa volvió el año pasado y volvió para quedarse, para que la sigamos disfrutando y para que la disfruten todos ustedes con nosotros aquí en Jerez Directo Televisión, que por supuesto les recordamos la importancia de nuestros patrocinadores para poder acercarle a todos ustedes y en estas retransmisiones, y en especial, pues bueno, la colaboración del Grupo Logístico Torralba, que nos acompaña en nuestro camino, al igual que nosotros, con nuestras cámaras en estos instantes. Acompañamos al señor de la coronación en su entrada en carrera oficial. Comentar, compañeros, pues que el misterio representa uno de los momentos también más importantes, como es cuando Jesucristo es entregado para la diversión de los romanos. Concretamente pues se muestra el momento en que los soldados trenzan la corona de espinas, como decíamos anteriormente, que en este caso ha vuelto a su costumbre, y trenzan esa corona para colocarla sobre la cabeza. Y recuerdo perfectamente ahora mismo esa escena en la película de La Pasión. Efectivamente, Nazaret, yo la vi hace unos días, aprovechando ya pues bueno este ambiente cofrade. Y sí, es una de las escenas más crudas de esa película, que no hay persona, que al menos que yo conozca, que la haya visto y le haya dejado indiferente, sea creyente o no. Ojo, porque a nivel cinematográfico, pues bueno, es una producción de una calidad increíble, como calidad la que nos presenta esta hermandad de la coronación. Bueno, vemos ahí perfectamente, Nazaret, esos estrenos que comentábamos anteriormente, que es ese eterno, ¿no? Esas potencias, esa corona de espinas de plata para el señor de la coronación, en una estampa, pues bueno, que como decíamos, viene a rememorar los orígenes de este titular, su procesión por las calles de nuestra ciudad. Creo que vamos a tener en estos momentos pues unas imágenes que nos va a ofrecer nuestro compañero Omar. Ahí las tenemos,
de ese terno de plata y lo vemos con total detalle en esta imagen que nos ofrece nuestro compañero. Bueno, Nazaret, a mí me llama especialmente la atención pues el rostro, ¿no?, del titular de esta hermandad, ese rostro de serenidad, ese rostro de resignación también. Vamos a quedar con la nueva levantada de este paso de Michel. A ver si ahora de verdad. ¡Vos por Iba Benet! ¡Este! Pues nuevamente al cielo este paso de misterio del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, que en estos instantes va a realizar su entrada en carrera oficial acompañada por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de los Palacios y Villafranca. Pues se aleja este paso de misterio del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas a los sones, como decíamos anteriormente, de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de los Palacios y Villafranca, que acompaña a esta corporación desde el año 2014. Y bueno, Nazaret, una banda con la que tienes un poco de relación, que me comentabas antes fuera de cámara. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues la verdad que sí, que tengo relación, porque decir que yo vivo en Jerez de la Frontera, pero soy de Los Palacios y Villafranca, a mucho orgullo. Por supuesto que sí. Pero por circunstancias pues estoy aquí viviendo y mi hermano pues forma parte de esa composición musical y me siento muy orgullosa de él porque lleva muchísimos años, desde que era un niño y ya tiene casi la misma edad que yo, ya es más que un hombrecito. Así que, y muy orgullosa pues también de que estén aquí en Jerez de la Frontera, donde podemos vivir una de las mejores Semanas Santas de toda Andalucía y de nuestro país. Bueno, y además acompañando a un paso de misterio que nos regala imágenes como esta, que nos ofrece nuestro compañero Dani, un paso de misterio elegante, sobrio, de una fuerza y de una presencia en las calles que sin duda alguna pues es digna de mencionar. Y que aquí, bueno, pues pasamos del plano corto al plano largo y vemos cómo nuestro compañero Pablo, además, en Nazaret, en esta imagen podemos ver en la zona inferior de la pantalla, está completamente abarrotada esta Plaza de Aladro. La verdad es que sí, que es que aquí se podría decir que no cabe casi ningún alfiler. Totalmente de acuerdo. Bueno, vemos ahí otro detalle, ese llamador, no sé exactamente si es... Efectivamente, el llamador... Hay que seguir otro poquito con el señor, alma mía. Fuerte arriba, respetando los años. Todos por igual, valiente. ¡Fuerte! Al cielo el señor de la coronación, que continuará con su caminar por las calles de nuestra ciudad. Mientras que en estos momentos, pues bueno, recorre esos primeros metros de esta carrera oficial. Y después de este paso de misterio, será el turno del paso de palio de María Santísima de la Paz en su mayor aflicción. Titular mariana de esta cofradía, que además Nazaret, debemos apuntar, como tú bien decías anteriormente, que es una de las más antiguas de Jerez, fundada en 1615 como cofradía de San Juan Bautista. Así que, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Una cofradía con mucha historia, una cofradía con muchos años a sus espaldas y que es un placer volver a tenerla en las calles de nuestra ciudad. Totalmente, compañero, simplemente hace falta mirar el paso, cada detalle, tanto de los respiraderos como la parte alta del paso. Y ya, por supuesto, pues cada una de las imágenes que componen el misterio. Efectivamente, Nazaret. Además, bueno, vemos ahí en este plano que nos ofrece nuestro compañero Pablo ese sorno floral, un sorno floral que, siguiendo la tendencia de los últimos años, cada vez, pues bueno, es más escaso, pero que nos da la oportunidad de admirar otras partes del paso de misterio, como es en este caso, pues bueno, esos escalones o esos frisos de suelo sobre los que descansa la figura del Santísimo Cristo de la Coronación. Thank you.
procesiones de la banda de cornetas y tambores de la Veracruz, de los Palacios de Villafranca, vemos como el paso de Miserio de la Coronación pues se va adentrando en la carrera oficial buscando ya la catedral. Bueno, pues ahí quedó, como se suele decir, Nazaret, esa revirada del Señor de la Coronación de Espinas, que nos da ya paso, pues bueno, a la llegada del cortejo, del paso de palio de María Santísima de la Paz, que en estos instantes pues debe estar ya próxima a llegar a esta plaza de Aladro. Se encuentra discurriendo por los últimos metros de la calle Santo Domingo. Bueno, pues como les decimos, será esta la penúltima corporación en incorporarse a la carrera oficial, mientras que posteriormente pues hará lo propio la Hermandad de las Angustias, que será la encargada de cerrar pues bueno, los desfiles procesionales, en la jornada de hoy. Así es, compañeros, vemos a los nazarenos que preceden al paso de palio. Y será este el último palio, si no voy mal encaminada, que pase hoy por aquí, por la carrera oficial, ya que el siguiente paso, el de la Hermandad de las Angustias, pues es un paso de misterio. Así que aquí estamos expectantes y, como decíamos anteriormente, con la Plaza Aladro a tope, nunca mejor dicho, llenita, a rebosar de gente esperando a no, mira, cada Nazaret, una de las hermandades. Perdona que te interrumpa, mira, sí, esa sí. Imagen que nos da nuestro compañero Pablo, lo que tú comentabas, las sillas, los palcos y los aledaños, esos espacios que quedan libres, pues a más no poder prácticamente el aforo de esta plaza. Sin duda alguna, pues bueno, importante, ¿no? El ver cómo la gente vuelve a disfrutar de la Semana Santa por nuestras calles. Y sobre todo, pues bueno, pone de manifiesto la importancia de estas fechas en el conjunto de la población jerezana. Bueno, tenemos aquí ya la primera imagen que nos ofrece nuestro compañero Dani de la llegada. Este paso de palio de María Santísima de la Paz en su mayor aflicción, que como les decíamos, pues recorre ya los últimos metros de esta calle Santo Domingo, y como bien tú apuntabas, Nazaret, pues será el último palio del que podamos disfrutar en esta entrada en carrera oficial de las hermandades en esta jornada de Domingo de Ramos. Pues ahí hace esa pequeña parada y recordar pues que se encuentra de capataz desde el año 97 Isaac Núñez Rosado, y lleva a su cargo un total de 30 costaleros, que también es un número considerable. Por supuesto que sí, Nazaret. Además, pues este paso de palio va acompañado desde 2019 por la banda de música Nuestra Señora de Palomares, que llega desde la vecina localidad de Trebujena. Nos vemos en esta imagen, Nazaret, una imagen que a mí me encanta. Toda la candelería del paso de palio encendida, alumbrando el rostro, este rostro que vemos ahora en imagen de María Santísima de la Paz. Sin duda alguna, pues bueno, una estampa prácticamente inigualable, ¿no? De las muchas que podemos encontrar en nuestra Semana Santa. Pero lo cierto es que los pasos de palio, pues Nazaret, quizá guardan esa magia, ¿no? Ese son tan particular de sus varales, con sus caídas, ese rachear de los pasos sobre el adoquinado de nuestra ciudad, pues bueno, sirven para componer una estampa y un símbolo que sin duda alguna, pues bueno,
sirve para desatar la pasión de muchos cofrades, tanto hombres como mujeres, que hay en nuestra ciudad. Vemos en esta imagen, pues bueno, como el cofrade en este caso de palio se dirige a sus costaleros. Bueno, pues veíamos cómo se dirigía Isaac Núñez a los costaleros. Vamos a llevar la sala que nos oficia, hijo. Escuchadme una cosa, hijo. El año pasado, el último abrazo que me dio en vida José Manuel Bardera fue aquí, ¿eh? Tengo delante el director de la banda, ¿eh? Qué tribuna. Va por ello y por la familia de José Manuel, ¿eh? Al cielo con ella siempre, ¿eh? Vuelta arriba. ¡Todos por igual, valiente! Bueno, pues emotiva levantada de María Santísima de la Paz, dedicada pues en este caso el responsable de Martillo Sido, el director de la banda de música Nuestra Señora de Palomares, pues una levantada dedicada a todos los componentes de esta formación musical, que ya la podemos oír en directo en Jerez Directo Televisión. Thank you.
continúa avanzando este paso de palio de María Santísima de la Paz en su mayor aflicción, que como les apuntábamos anteriormente, este es el último paso de palio del que vamos a tener el placer de disfrutar en la tarde de hoy. Un paso de palio que, como pueden observar todos ustedes en imagen, avanza con toda la candelería encendida en estos instantes en los que parece que el viento ha amainado un poco y, pues bueno, nos permite disfrutar de esa estampa en la que esa candelería alumbra el rostro de María Santísima, que continúa en su caminar hacia la Santa Iglesia Catedral. Vemos ese plano que nos ofrecía nuestro compañero Dani. En esta ocasión es Pablo el que nos da la imagen que pueden ver ustedes en pantalla, con ese esorno floral de rosas blancas, que a mí personalmente, pues bueno, me encanta, ¿no? Esa elegancia, esa sencillez. No sé tú qué opinas, Nazaré, pero lo cierto es que un esorno floral de estas características, para mí es de mis favoritos. La verdad es que sí, que es que le das mucha luz al palio, mucha claridad, mucha seriedad a la vez también. Y bueno, destacar, no sé si lo has dicho tú anteriormente, compañero, que la Virgen va estrenando un rosario, donación del Grupo Joven de la Hermandad, así como dato significativo. Y que seguramente pues esos jóvenes han hecho un gran esfuerzo para poder hacer ese pequeño obsequio a su Virgen. Efectivamente, Nazaret. Mientras que vemos ya, pues bueno, estos nazarenos que continúan avanzando, estos nazarenos de la Hermandad de las Angustias, que en breves instantes, pues bueno, va a llegar a esta plaza de Aladro. Bueno, vemos esta imagen que nos ofrece nuestro compañero Pablo. Una imagen sin duda alguna. Es que es lo que decimos, Nazaret. Pablo es nuestro artista particular que nos regala estas estampas en las que podemos apreciar en este primer plano la belleza del rostro de María Santísima de la Paz en su mayor aflicción. Pues sí, está Pablo. Está atento siempre, pero hoy está que da en el clavo. A cada cosita que ve, cada cosita que nos enseña. Así que nuestros seguidores tienen que estar muy contentos con nosotros. Y bueno, recordar que mañana estamos aquí de nuevo. En este caso, pues estarán otros compañeros, pero llevando cada minuto de esta Semana Santa a cada punto en el que haya un portátil, un ordenador o un móvil o cualquier cosa que se conecte a las redes sociales. Exactamente, incluso una televisión. Ya saben todos ustedes que pueden vernos a través de nuestro canal en YouTube y pueden disfrutar, pues bueno, en la pantalla pequeña, como se suele decir, de esta retransmisión que les estamos llevando cuando nos vamos adentrando ya pues en el final de esta jornada. Son concretamente las 9 casi menos 20 de la noche. Y bueno, nos quedamos en este momento, pues bueno, con la imagen que nos ofrece nuestro compañero Pablo de esa silueta de María Santísima de la Paz recortándose entre los varales de su paso de palio, un paso de palio que se dirige ya, pues bueno, a las proximidades de la Alameda de Cristina. Compañero, hay que ver lo corta que se está haciendo la tarde, porque es que esto es uno detrás de otro. Es que está siendo lo que decíamos anteriormente, corto, breve y efímero, una semana, pero es que ya está pasando el Domingo de Ramos. Efectivamente, Nazaret, pero bueno, aquí estamos nosotros para llevárselo en directo a todos nuestros seguidores que están ahí, como siempre, al pie del cañón. Y por supuesto, pues bueno, mención especial para nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible estas retransmisiones, y en especial al Grupo Logístico Torralba, que nos acompaña en este camino, en esta nueva aventura que nos pone por delante la Semana Santa de Jerez 2023. Vemos ahí, bueno, el cortejo, ¿no?, de esta Hermandad de las Angustias. Un cortejo, bueno, una hermandad, mejor dicho, que tiene un tiempo de paso de 10 minutos. Mientras que, bueno, vamos jugando, Nazaret, con los distintos espacios. Quedamos con la levantada. Impetuosa levantada al cielo de esta cuadrilla de costaleros que portan a María Santísima de la Paz, que ya se marcha, ya vemos
alejarse poco a poco. O el que se aleja, bueno, pues esta jornada de Domingo de Ramos. Y poco a poco vemos cómo desaparecen esos árboles que portan los candelabros. Vemos ya, pues bueno, ese paso de misterio de las angustias que Nazaret, estreno importante en esta corporación, como es el acompañamiento musical de la Escolanía de Niños Cantores del Oratorio Festivo Padre Torres Silva, que bueno, pues servirá para acompañar a esta Virgen de las Angustias, que en estos instantes, pues bueno, ahí vemos en la imagen esa Escolanía que mencionábamos con anterioridad, que como decíamos, pues bueno, servirá para poner acompañamiento musical a este paso de misterio de nuestra Madre Señora de las Angustias. Así es, y darán un toque diferente al acompañamiento musical, pues que hemos visto en las hermandades que han pasado por aquí anteriormente, y pues que ahora llega el momento del silencio, de la solemnidad, de otro estilo, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, Nazaret, bueno, una cofradía que ya lo mencionábamos con anterioridad al comienzo de esta retransmisión, una cofradía que se caracteriza, pues bueno, como decíamos, ¿no?, por su solemnidad, su elegancia, su sobriedad, su porte tan estilizado y tan añejo también, ¿por qué no decirlo? Esta Hermandad de las Angustias que nos llega, pues bueno, desde la plaza con el mismo nombre, situada en el centro de nuestra ciudad, y que, bueno, hacía su estación de penitencia, la iniciaba a las 6:20 de la tarde y la dará por concluida a las 12:20 minutos de la noche, aunque todavía les queda recorrido por delante, porque es en estos precisos momentos cuando se encuentra entrando en carrera oficial. Vemos ahí como revira este paso de misterio, que continúa pues avanzando, como les decíamos, en busca de la Santa Iglesia Catedral. Bueno, Nazaret, qué imagen, ¿no?, la que nos ofrece nuestro compañero Omar en esta ocasión, este paso de misterio. Vamos a quedarnos con esta escolanía. Bueno, pues se detiene este paso de misterio de las angustias, que bueno, mira, no sabes qué imagen la que nos da nuestro compañero Omar, este paso de misterio, en el que, bueno, pues se representa a nuestro Señor Jesucristo ya muerto en el regazo de María a los pies de la cruz en el Monte Calvario. Es lo que se conoce como una piedad. Efectivamente, correcto. Comentar que me parece curioso el número de costaleros que lleva, porque no es un número redondo en este caso, son 28 costaleros, no son 30, 40 ni 50, son 28 y a cargo de Joaquín Bernal desde el pasado año 2010. Correcto, compañera, mientras que nos quedamos con esta imagen, ¿no?, tan sobria, tan singular. Que también vemos, bueno, pues esa peana que ha sido recuperada recientemente para el paso de misterio de Nuestra Señora de las Angustias. Un paso de misterio que nuevamente se alza al cielo para continuar caminando por las calles de nuestra ciudad, mientras que nosotros desde aquí podemos observar cómo el público se levanta en señal de respeto. Thank you.
sitio, que sea más cómodo. Está aguantando usted un poco ahora. Ahí, ese plano detalle pues que nos ofrece Omar, parece que vamos con la levantada, vamos a escuchar al capataz. Y vemos cómo nuevamente se va a echar a andar este paso de misterio comandado, como tú bien apuntabas anteriormente, Nazaret, por Joaquín Bernal Benítez desde el año 2010. Y un paso de misterio que se encuentra ya muy próximo, comienza ya a revirar para adentrarse en estos primeros metros de la carrera oficial. Les vamos a dejar que disfruten con el riguroso silencio que ahora mismo reina sobre esta plaza de Aladro. Bueno, Nazaret, tenemos que apuntar para que lo sepan todos nuestros seguidores. Yo no sé si es porque habrá cambiado el viento o algo, pero donde tenemos nuestro puesto de comentaristas aquí en el local de Caralca, de nuestros amigos de Caralca, ha entrado ese aroma a incienso que yo por lo menos no lo he percibido a lo largo de la tarde, pero que estamos ahora mismo como si estuviéramos completamente a pie de paso disfrutando de ese aroma tan particular de nuestra Semana Santa. La verdad es que sí, que parece ser que con este olor es como para dar el toque final a la carrera oficial de este domingo de Ramos aquí por Plaza Ladros. Y bueno, pues tranquilidad, relajación es lo que nos ha transmitido este silencio y el canto de los más pequeños acompañando a la hermandad de las angustias. Efectivamente, Nazaret, bueno, vemos ahí esa imagen que nos ofrece nuestro compañero Dani, que hoy está a pie de paso y al pie del cañón, regalándonos estampas como esta, en la que destacan, pues bueno, los tonos dorados, ¿no?, de los distintos elementos de este paso de misterio, así como de las distintas joyas que porta esta Virgen de las Angustias. Y bueno, lo que decíamos, contrastaban esos dorados con el color prácticamente blanco que presenta ahora mismo el cielo. Vemos en esta estampa tan... bueno, no sabría prácticamente cómo describirla, Nazaret, porque vemos esos capirotes negros, esos cirios en forma de... bueno, en forma de V, ¿no?, hacia adentro, como es propio de las hermandades de penitencia. Y justo detrás, pues bueno, ese paso de misterio espectacular, sobrio, elegante. Ahí vemos, bueno, tenía un problema nuestro compañero Dani con la cámara. Ahora sí, vemos esa imagen, los pies de los costaleros que portan a esta Virgen de las Angustias. Que debemos apuntar que, bueno, se desconoce la fecha exacta de la creación de la imagen actual de Nuestra Señora de las Angustias, porque ha recibido diferentes restauraciones a lo largo de la historia, pero concretamente la última, pues bueno, estuvo a cargo de Ramón Chabelli en 1942. El Cristo que porta esta Virgen de las Angustias, pues bueno, también es obra de Ramón Chabelli y se realiza en 1940, sustituyéndose así la imagen anterior que aún conserva la hermandad. Y bueno, Nazaret,
con estas estampas que estamos viendo, pues prácticamente ya ponemos fin a esta retransmisión. Todavía nos quedan algunos minutos, que no se preocupen nuestros seguidores, pero a mí personalmente se me ha hecho muy rápida esta jornada de Domingo de Ramos. Pues sí, compañero, ya decía yo anteriormente que la tarde ha pasado volando, pero yo quería antes de terminar agradecer a nuestros compañeros cámaras que están en la calle y especialmente a Dani, que está para arriba y para abajo hablando claramente, pues para buscarnos también esos planos que se ven más de cerca y en riguroso directo como anteriormente los pies de los costaleros. Escuchamos ahora. Bueno, y esta estampa que nos regala nuestro compañero Pablo viene a ser, bueno, pues prácticamente el broche ideal para cerrar esta retransmisión de Domingo de Ramos, una retransmisión que comenzábamos pues haciendo mención a la elegancia, a la sobriedad de este conjunto, del conjunto que pone en la calle esta hermandad de las angustias, y bueno, una forma algo metafórica, ¿no?, despedirnos en esta jornada de Domingo de Ramos con este paso de misterio que en estos instantes pues bueno ya ha recorrido los primeros metros de esta carrera oficial y avanza hacia bueno, la Santa Iglesia Catedral. Parece que va a ser en breves instantes cuando el bueno de Joaquín Bernal ponga de nuevo en marcha este paso de misterio que en estos instantes pues se encuentra detenido prácticamente ya en los metros finales de esta plaza de Aladro cuando son las 9 menos 9 minutos de la noche y ya pues bueno comienza a irse la luz aquí en este punto del centro de nuestra ciudad dando paso a la noche, dando paso pues bueno a una luz que invita mucho más al recogimiento, Nazaret. La verdad es que sí, ahora se va a poder empezar a disfrutar esta Semana Santa con otra luz, de otra manera y con otra perspectiva, porque la noche también da un toque especial al disfrute de las diferentes hermandades. Por supuesto que sí, además Nazaret, bueno, nos permite disfrutar de estos pasos de misterio, de los pasos de palio, con su candelería encendida. Y sin duda alguna, pues bueno, nos regala otra forma de vivir la Semana Santa, una Semana Santa que ya ha llegado a nuestra ciudad y que estamos viviendo aquí en Jerez Directo Televisión. Bueno, pues se vuelve a detener este paso de misterio de Nuestra Señora de las Angustias, que tenemos que comentar que bueno, que este paso es de estilo barroco, de madera tallada y dorada, y fue realizada por el tallista sevillano Manuel Guzmán Bejarano en torno a los años 1969 y 1970. El dorado del paso también lo inició Guzmán Bejarano, acabándolo Manuel Daza en 1982. Y como bueno, tú bien apuntabas anteriormente, Nazaret, el paso es portado por 28 costaleros, que son los encargados de pasear esta talla. Mira qué imágenes nos ofrece nuestro compañero Pablo. Esos detalles que, bueno, a priori pueden pasar desapercibidos. Pero ahí vemos, bueno, esa imagen de Cristo. Que sin duda alguna, bueno, Nazaret, a mí me pone los vellos como escarpias. Totalmente. Una vez más, Pablo, pues
ha encontrado ese plano para acercar esta Semana Santa lo más posible a todos los jerezanos y jerezanas, y también a todos nuestros seguidores que nos siguen desde diferentes puntos, tanto de aquí de la zona de Cádiz como de toda España. Creo que con esta levantada puede ser que sea la última que veamos en este Domingo de Ramos aquí en Jerez Directo Televisión. Vamos a seguir disfrutando este poquito. Ya vemos todo el mundo en pie recibiendo a la Hermandad de las Angustias. Bueno, pues Nazaret, con esta imagen va a tocar ir despidiendo esta retransmisión, pero por supuesto agradecer nuevamente a todos nuestros patrocinadores que están viendo ustedes en pantalla, porque son los que hacen en definitiva posible que esta retransmisión llegue a todos sus hogares, a todos sus dispositivos móviles, y que podamos poner la Semana Santa de Jerez en el punto de mira, no solo de los jerezanos, por supuesto, sino de todas aquellas personas que, como tú bien comentabas, Nazaret, anteriormente, pues nos siguen desde diferentes partes del mundo. Si te parece, vamos a aprovechar rápidamente para hacer un repaso de la situación de las diferentes hermandades y dónde se encuentran, porque siendo prácticamente las 9 de la noche, la Hermandad de la Estrella se encuentra en calle Limones, la Hermandad de Pasión en calle Cruces, la Hermandad del Perdón acaba de salir de Catedral, Transporte se encuentra en Catedral, la Hermandad de la Coronación llegando a la Plaza de la Asunción, y las Angustias, pues bueno, ya están viendo todos ustedes que se marcha hacia la Alameda de Cristina. Y Nazaret, pues bueno, va a tocar despedir. Ha sido un placer tenerte con nosotros en la jornada de hoy y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para este día, y me sumo a tu agradecimiento a todos nuestros patrocinadores por hacer posible acercar la Semana Santa a cada punto de nuestro país o de cada jerezano. Y bueno, pues en general gracias a todo el equipo que ha hecho posible esto, y también a todos nuestros seguidores por estar toda la tarde aquí con nosotros comentándonos, y que recordar, mañana más y mejor. Pues muchísimas gracias, Nazaret, compañera. Nos vemos próximamente, y lo mismo les decimos a todos nuestros seguidores, que les emplazamos para mañana a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, para seguir disfrutando del paso de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad por esta Plaza de Aladro. Sin más, se despide un servidor, Javier Moreno, agradeciéndole su compañía en la jornada de hoy, y nos vemos mañana, Lunes Santo, para seguir disfrutando.